Cita, qué gusto de nuevo estar conectado junto a ustedes y muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal, por también ser parte de las membresías, la de primera cita 5,99 al mes y la de ingobernables 9,99 al mes, por compartir y por comentar. Gracias a ustedes, seguimos haciendo primera cita y hoy le tengo un invitado con una historia hermosa y, y estoy tan feliz que ya quiero comenzar, así que ya, ya les presento a mi invitado. Miguel Gane está conmigo y a lo largo de la entrevista le voy a decir quién es, o él mismo va a decir quién es. Te agradezco un montón que estés en esta primera cita, no sabes cuánto, bueno, sí sabes cuánto esperé <laughs> este momento, Miguel, qué lindo que estés acá. Igual, muchas gracias, nada, es un placer poeta, eh, iba a decir español pero no eres español no. <laughs> y ahora vamos a, a conocer esa historia pero solo quería decirle a las personas que yo a Miguel la, el primer mensaje que le escribí, lo pueden seguir en, en Instagram o en todas sus redes sociales en Spotify también estás para que escuchen sí. los poemas, pero en Instagram yo te escribí el 18 de febrero de 2021, por un, por, llegué a ti a través de uno de los poemas y, y, y creo que fue Arde, así que uh -huh. imagínate por ahí, sí. entonces eh, ahí te escribí 2021 21, y enseguida me responde y ustedes saben que en Instagram normalmente no, no se responde así sobre todo cuando tiene seguidores cuando la como cuando tiene cuando eres influencer como dicen por ahí sí. y me escribiste y a partir de ahí y recuerdo que te dije yo quiero entrevistarte ay ojalá cuando vaya a Ecuador y ha sido como estas conversaciones esporádicas y siempre he visto tus, tus poemas siempre los comparto y estás aquí para que veas la magnitud de Qué lindo, ¿no? De que la vida de tantas vueltas hasta poder encontrarnos. Así que una vez más, gracias, Miguel. Nada, bueno, es un placer. Sí, es como todo como un río, ¿no? Que al final siempre acaba encontrando el mar. Así pues, es. Eh, pues un poco parecido. Así es. Yo, sí, yo contesto mucho las redes sociales. Además, me gusta mucho. Es una cosa que, que, que llevo trabajando desde, desde siempre y las sí. cuido muchísimo porque creo que si las personas se toman la molestia de escribirte o de compartir algo contigo, que menos que dar las gracias. Entonces, claro. pues lo que digo siempre es que vivo con las gracias en las manos. Claro. Y estoy, literalmente, además, porque lo tengo en el móvil, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre, siempre cuido, interactúo. Me gusta mucho interactuar con, con, sí. con, con mis lectores. Eh básicamente porque aprendo mucho sabes y, y veo que les gusta como y entonces eh, pues es para mí una fuente de, sí te de veo sí te veo porque en todas las publicaciones que alguien te escribe o te dice me encantó y tú siempre le respondes y ojo a ver por qué me sorprende porque es algo que que sí quita tiempo o, sea, o algunas personas lo ven como que quita tiempo a ver yo por ejemplo yo estoy un, un rato en las redes sociales y veo tantos mensajes o lindos o algo y, y me, me estreso un poco y digo cómo respondo a todos cómo puedo enviarles el mismo mensaje y no quiero que se parezca o sea y, y tú siempre tienes esa interacción con ellos. ¿Qué has más aprendido de, de, de interactuar con las personas? ¿Te han dado algo para los poemas esa interacción con las personas? Oye, pues algunas veces sí. ¿Sí? O sea, alguna vez era una idea sí que ha surgido de alguna conversación. Sobre todo, a ver, eh, hago muchos tipos de muchos tipos de poemas y, y sobre todo los poemas así que me gusta más para que los hago para jugar, que son como juegos de palabras y algunas, ¿Sí? Eso sí que me dan. Pues, me dicen, escribe sobre esto. Oye, escribe sobre esto. No. Y a veces también me han dado ideas para escribir sobre sobre algún tema y de hecho esos poemas están publicados en algún libro, ¿sabes? ¿Sí? Y sí, es interesante, es interesante. Sobre todo um, porque, bueno cuatro ojos ven más que dos. Claro. Entonces, eh, pues imagínate eso multiplicado por, por los que seamos allí <laughs> eh, y es una pasada porque te digo, aprendo muchísimo y, y además de, de, de las ideas que me surgen a veces para, para escribir, bueno, luego también está esa parte humana ¿no? y cálida claro. que, que, que tienes con las personas y a mí eso es lo que más casi que me gusta más eso que, que que me den una idea para escribir, claro. ¿sabes? ¿Cómo empiezas a escribir, Miguel? ¿Cómo? Porque antes de, de llegar a las redes y que todo el mundo te conociera, me imagino que Tuvo que haber un proceso. Ayer en el recital eh, decías que estudiaste para abogado o querías ser abogado, algo así. ¿Me puedes sí, contar sí. esa parte de la historia hasta llegar a publicaciones de libros sí. y, y que todo el mundo te, te lea y que todo el mundo quiera verte y escucharte, no? Pues mira, eh, como bien decía, soy de, soy de Rumanía, no soy, sí. de, no soy de España. Y cuando llegué al país, eh, mis padres me pusieron bueno, una especie de ayudante, profe, eh, amigo de la familia para enseñarme el, 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 el idioma. Y naturalmente yo no hablaba ni papa de, de castellano, bueno, o sea, cero. ¿A qué edad llegaste Entonces, a España? A los nueve, llegué a los nueve años. Claro. Y entonces eh, me ayudaba con los deberes, me ayudaba en mi día a día, con cosas, y además de eso, él, me, me, él escribía. Yeah. Es que, ya, pero es que sigue escribiendo poemas para su mujer, pero, pero muy amateur, ¿sabes? O yeah. sea, Rafael era o sea, una persona mayor, entonces, pues, imagínate. Y la forma que él tenía para hacerme aprender el, el, el lenguaje era a través de esos poemas. Me daba para leer algunos, y entonces pues, yo decía, ¿esta palabra qué? ¿Esta palabra qué? Es que... Entonces hablábamos sobre lo que era rocío, porque yo no sabía lo que era rocío de las mañanas. ¿no? El, claro. Entonces, pues, hasta que entendí lo que era rocío, claro, pues me costó. Y así, pues así fui a, 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 aprendiendo y perfeccionando el, el idioma y luego una cosa muy importante que hizo conmigo Rafael fue regalarme libros para leer claro. y a mí eso pues me, me, me removió y me movió me movió muchísimo y ese fue el comienzo cómo después... alguien puede calar tanto en ti no que te daba para, para leer poemas y ahora eres esto no sí es que es fíjate como cuando tenemos hermanos mayores que nos queremos parecer a ellos pues sí. un poco un poco eso yo copiaba las cosas que él, que él hacía porque yo entendía que esas cosas estaban bien sabes <laughs> y después claro después ya pues llegó pues esto estoy hablando que tenía 9 10, 11 12 13 años más o menos por ahí por esa edad claro. que fue donde cuando surgió todo el, el, el germen y la semilla no cuando empezó sí. a brotar y luego ya eh, con 18 años me abrí un blog en internet eh, por la simple razón de que yo pues, escribía mis poemas en papel y cosas y entonces pues por no perderlos claro. dijo, bueno los vea además era la época esta de los blogspot sí. y los wordpress que todo el mundo tenía <laughs> A uno porque parecía que todo el mundo tenía algo que decir. Yo entonces... también tengo uno por ahí. Entonces... Sí, pero me hacía gracia porque era como que, pero por, pero por favor, dejad de abriros esto. O sea, quiero decir, ¿no? somos tan importantes todos como ¿Qué? para que haya gente que nos. Y entonces yo lo hice, me abrí, me abrí, el, me abrí el, el, el WordPress y entonces empecé a, ir a publicar cosas. Claro. Y esta magia de internet sí. que la gente empezó a leerlo porque yo naturalmente no tenía redes, no, tenía, no, claro. no compartía nada por redes, y entonces tenía lectores de, de diferentes lados del mundo. Y el primer lector que yo tuve en Latinoamérica, porque sabes que podías ver de los sí, países sí, de... Sí. entró alguien de Argentina. ¿Ya? Y bueno, para mí fue como la ilusión de mi vida, en el sentido de decir, pero ¿qué esta persona, cómo ha acabado aquí? Debe ¿Sí? ser, no sé, pobrecillo, ¿no? <laughs> Digo, joder, acabar en el blog. Y entonces sí se llamaba, además el blog se llamaba, eh, al principio se llamaba Alito y después la poesía está de coña, yeah. entonces era, fíjate, y así pues poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo y es curioso porque allí surgió el otro germen de, claro. de, de lo que soy hoy, que fue mi editora, que es la que eh, ha hecho que posible que yo publique todos los libros a lo largo de todos estos años, que mi editora era lectora de ese blog. ¡No! Sí, y entonces así fue como, como, como surgió todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llega hasta, hasta ti? O sea, leyendo, te escribe sí, sí, y ya. Sí, ella, ella me, me leía desde hacía ya, hacía ya años y cuando empezó a trabajar en, en Penguin Random House, eh, ya pues eh, pudo eh, publicar libros y demás, igual, wow. pues eh, propuso, de hecho, justamente en, en la colección de Verso y Cuento, que es donde yo publico, en sí. Aguilar, eh, me contactó y me dijo me gusta mucho eh, quiero verte quiero contar contigo para este proyecto y nada pues ahí fue cuando surgió eh, el, la cosa? primera publicación con tal de verte que fue en el año 2015 cuando empezamos nosotros a hablar y publicamos en el 2016 wow mira las cosas por un blog es. pues por un blog sí por un blog por un blog y por y por y por los poemas de Rafael sí. qué cosa más linda y cómo cuál es la diferencia o qué has visto cómo has crecido desde el, el primer poema que publicaste en el blog a hasta los últimos que has escrito. ¿Hay algo que se quede de eso? Sí, sí, hombre, siempre hay que tener la esencia de uno, ¿no? De lo que es, sobre todo, de lo que es uno, uh -huh. porque al fin y al cabo los poemas no dejan ser reflejos de, lo, de las cosas que, que yo llevo dentro, ¿no? Uh -huh. Naturalmente, uno avanza y no son las mismas emociones con 18 años que con 28, ¿sabes? Uh -huh. eh, o viceversa, ¿no? Eh, entonces yo, pues, me voy adaptando naturalmente a esos, a esos cambios que yo también vivo en mi vida, a esa vida adulta, a ese traspaso de, de una cosa a otra, ¿no? Y escribo sobre ello. Entonces. Esa variedad temática que te cuento está muy presente ahora en los poemas. Ahora me enfrento a otros, a otros. Antes escribía más sobre amor, desamor, sí. ahora escribo pues eso, el fallecimiento de mi abuelo, sobre mi condición de inmigrante, ¿no? Que, sí. que me gusta mucho pensarla y vivirla y sobre la melancolía está de, del pasado, ¿no? de las cosas que perdemos, ¿no? claro. Entonces, pues me enfrento como a otros cajones, ¿sabes? Sí. Eh, y esa te digo, esa diferencia temática es, es una cosa que, que sí que es, que, que es muy variable, ¿no? Y luego la forma de escribir los poemas también cambia. Si sí te digo que siempre mantiene la esencia, pero ahora ya. Como que para mí el poema es un, como un cuerpo vivo que nace en, en el primer verso. El primer verso para mí es el más importante, es trascendental para tener un poema, porque a veces solo con el primer verso ya tienes un poema. Entonces luego construyes el cuerpo y después al final tienes que zanjarlo. Y a mí me gusta no como sea Kira y Pique terminar las cosas, a mí me gusta terminar las cosas bien. Entonces los poemas hay que terminarlos bien ¿no? Sí. y encontrar ese final que también es, es, eh, es esencial. Bueno, estas cosas que son más. Bueno, pues más Trata de la técnica, ¿no? Claro. También es, es una, un avance. Te, te cuento algo, me decías, bueno, que el inicio es muy importante, pero yo tus poemas siempre voy al final primero. Siempre voy al final primero. Curioso. Porque eh, eso me pasa que yo sé que tal vez le pones mucha fuerza en el inicio <laughs> pero el final es lo que más duele es lo que más te llega y cuando digo dolor es, puede ser ese dolor ese dolor rico ese dolor triste sí, sí. Eso. entonces yo siempre voy al final porque ayer me he dado cuenta de eso estaba sentada al lado de, de compañeros tuyos amigos tuyos y leíste un poema perdón que no recuerdo el nombre pero era de, de tonto creo que fue de tonto. el de tonto el del museos ajá y, y termina y recuerdo que los dos hicieron uff Hicieron así. Y siempre me pasa eso. Yo siempre leo el final y ahí voy al inicio y, y, y se sí. me llega, ¿no? Y me parece maravilloso la forma. Para mí esto es nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque yo creo que estoy acostumbrada. Yo de poesía no sé nada. O sea, yo, yo leo prosa. Yo ni tú prosa, ni, nadie. ni nadie. Quiero ¿sí decir, o no? cuidado. Sí, es que es un género minoritario. Exacto. No nos olvidemos de que la poesía es de los géneros que menos venden en el mundo. ¿eh? ¿Por qué será? ¿Porque no la entendemos? O, ¿O porque también hay una diferencia? ¿No es la poesía.? Antes yo pensaba, y cuando te enseñan en la escuela, la poesía que el primer verso con el tercero, que tiene. Entonces, la métrica, te, sí. Ajá, la métrica, ¿no? Pero esto es completamente diferente. Eso y, es y, anárquico. Y ayer Tupac decía, exacto. Ayer Tupac decía, yo le dije, vamos a ver a Miguel. Y él me decía, ah, oh, ¿quién es Miguel? Y yo le presentaba, le hablé de la conversación. Tupac es mi más uno. Sí. <laughs> y yo le, le leí algunos poemas y se quedó, ah, ya, ya, dale, vamos. Y él ayer me contaba, cuando termina el recital, me dice, ¿sabes que no es lo que me esperaba? Y yo creo que la gente le pasa eso, como que, ah, poesía, mmm, la, cualquier tipo de poesía, como no lo sabemos. Sí. Y dice, si hay algo que sentí es como, como refrescante, o sea, es una cosa que te llega y que tú lo sientes. Tengo entre las manos una cosa que es muy buena y muy bonita y muy nueva, que es el, 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 los recitales, los shows, cómo los montamos, estos proyectos. Y es, además de que me gusta hacerlo, eh, sé que puede llegar a mucha gente, pero y que puede gustar a mucha gente, sí. porque sorprende. Sí. Entonces está, pues te digo, estos libros anárquicos que yo escribo, que, que hago lo que me da la gana y escribo como <laughs> me da la gana, la verdad, sobre todo lo que me apetece, que no tengo en cuenta, en, en cuenta eso. Bueno, esa forma clásica de escribir poesía, que yo creo que ha sido un poco la perdición del género, ¿no? Porque, claro. porque siempre nos ha parecido muy difícil desde el colegio, desde el instituto, cuando te tocaba el temario de poesía, decías, ay no, esto qué, qué pereza, además no entiendo nada de lo que está diciendo este señor o esta señora, ¿no? Y entonces dices, joder, pero es que claro, eh, es normal que el género haya pasado por malos momentos. Claro. Ahora te digo está pues hay una nueva generación somos eh, en, sobre todo que nació en España sí. de, de poetas que estamos haciendo mucho ruido en redes sociales con nuestros libros con recitales y, y demás y ahora yo me he atrevido a, a, a montar los, los shows como el, como el de ayer sí. y, lo cierto es que, que te digo que yo sé que tengo algo bonito entre las manos y muy refrescante. ¿Por qué es nuevo? Es que no existe. ¿No existe? Porque no hay, no hay una mezcla. O sea, lo mío es una mezcla. He visto un formato de concierto porque tiene formato de concierto. Un recital de poesía, sin ser un recital de poesía, porque sí, la poesía está presente, naturalmente leo. Pero después también es un show de comedia. Sí. Entonces, porque yo interactúo <laughs> con el público, hago bromas y todo dentro de un marco teatral. Porque claro. todo lo que yo hago es un viaje a través de, de, los, de las emociones y los sentimientos. Los poemas que leo, el orden de los poemas, está completamente estudiado, o sea, no claro. es nada al azar, ¿sabes? Sí, hay claro. trabajo de regiduría detrás incluso. Claro. Entonces, eh, pues es como un hay un totum ah. revolutum y la gente la verdad que sale encantada, eh, pero porque ven que yo me lo paso muy bien. Sí, eso también lo noté, ¿no? Que que no es eh, la persona que va a dar un show y que o que está nerviosa o que espera el aplauso o que tiene que ser, sino que tú también lo estás disfrutando. Yo muchísimo Yo lo disfruto muchísimo. Y Nuria, que está al lado, ojalá tenga la oportunidad de, de verlo en la siguiente. Hay que dar muchísima más promoción, pero pero es eh, música y es una belleza, flauta, piano, sí. guitarra y le acompaña a la policía y muchísimo. es o sea, hace un juego pero perfecto. Sí, sí, muchísimo. No. No, es, es un match, es un match muy bonito. Además, ten en cuenta que llevamos con esto, te decía antes, seis meses nada más. Claro. ¿eh? Y ya hemos, pues, eh, hemos venido al segundo país. Bueno, hemos ido a México, Ecuador y, y España, quiero decir, en seis meses. Claro. La trascendencia que puede tener dentro de un par de años yo creo que puede ser muy grande. Claro. Pero bueno, falta mucho trabajo por hacer, eh, con mucha ilusión, desde luego que sí. Y además me encanta que los más uno vengan <laughs> después a hacerse fotos conmigo y compren los libros que no me conocían de nada. Eso es una pasada, porque ahí te das cuenta de que ha gustado muchísimo. Claro, claro. Porque bueno, es que este, que a esta persona que no me conoce de nada <laughs> le va a dar igual, quiere decir, no tiene que dar bien conmigo. No. Entonces se vienen y se compran los libros. Sí. Y... Ah, y ayer me pasó una cosa muy interesante en, en, aquí en Guayaquil. Eh, la mayoría de mis lectoras son mujeres. Ajá. Entonces ayer me pasó que uh, los más uno a veces eran las parejas de ellos, claro. que mis lectores eran chicos. Ay, ¿de verdad? Sí, hubo varios. y Entonces dije, no puede ser, porque sí. cuando yo dije, oye, yo, yo además que le dedico un poema a los más uno, sí. entonces levantaron la mano y dije, todos hombres, no, pero es verdad, no, había, había muchas sí. mujeres y yo digo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? No, no. Entonces pues me hizo mucha ilusión la verdad, porque porque que te lean que te lean hombres es, es un poco más trabajoso que el, que el hecho de que te lean las mujeres. Sobre todo, creo que también hay este tema de, de la masculinidad frágil y, oh, y de que, cómo voy a leer poemas. Y sobre todo, hay muchos que te leen en silencio, ¿no? Porque probablemente no, no quieran decir... Porque también la poesía siempre se ha ligado al tema de la mujer, al tema del amor, y los sí. hombres, no, fin, sí. o sea, ¿no? eterna porque... temática del claro. sí. entonces como es, es raro y, y me daba risa porque cuando tú me invitas al, al... que yo me quedé así en show cuando leí el mensaje le dije mi amor y yo, qué pasó es que me está invitando bueno, en fin entonces y yo te digo será que puedo ir y tú me dices más uno yo te pongo el más uno y cuando dijiste ese poema fue maravilloso y es chistoso porque es verdad yo tengo tus libros, tengo otros libros, pero están, estaban acá en la casa, uh -huh. o en la casa de mi mamá. Y él me dice, ¿Y, pero ¿libro? Y yo le digo, no, es que lo tengo en la casa. Pero, no, 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 y él es el que me compra los libros. <laughs> que me dijo, cómpralos, cómpralos, para que pueda firmar. Ha funcionado, ¿ves? Ha ¿eh? funcionado. funcionado, sí. Así que, qué bien. Y, y justo eso que decías, es que la mayoría son, somos mujeres. Porque cuando empezaste a escribir, dijiste, le voy a escribir a las mujeres. O es algo que tú sientes y... Y es lo que sentimos también nosotras, o tienes una conexión muy directa con, con, con la mujer. ¿Y por qué? por qué diferenciarlo? Porque nosotras sí, creo yo, que sentimos con muchísima más profundidad. Y aquí, cada vez que uno lo lee, y mis amigas lo leen también, como que sentimos que es lo que sale de nosotros, como que alguien lo está diciendo, sí. pero lo está diciendo un hombre. Sí. ¿Cómo es esta relación que tiene? Pues es curiosa, fíjate. He pensado mucho sobre ella y no he llegado tampoco a, a conclusiones que sean verdades, ¿no? Uh -huh. Primero viene de mi raíz, de mi tierra, eh, de lo que yo he vivido durante mi infancia, que ha sido una relación muy directa con muchas mujeres, eh, mi abuela, mi tía abuela, mi madre principalmente. Yo convivía con ellas todo el rato, entonces desde pequeño me, me, ellas me cuidaban y, y estaban ahí para mí. Entonces esa es, esto creo que fue, es el como el primer germen, ¿no? que, que hace que tenga digamos, una visión un tanto diferente. Claro. ¿no? Y, y luego, además de eso, está el, la observación del mundo, ¿no? Eh, pues vivimos en, una, en unos años donde el papel de la mujer está cambiando muchísimo. Claro. La poesía para mí tiene que ser reflejo de la sociedad. Uh -huh. Y entonces tienes que abrir los ojos, escuchar y escribir sobre ello. Al menos es, es, lo que, es, es lo que yo entiendo que debo hacer. Claro. Y ese es otro elemento que, que, que ayuda. ¿no? Y después está lo que te decía antes, es que el género de la poesía es, ha sido durante, la histo durante gran parte de la historia, el, el, la temática principal ha sido el amor. Uh -huh. Y entonces eso se ha relacionado mucho con, con, con que es, son libros que leen más las mujeres que los hombres, claro. porque la masculinidad es frágil, si ya sabes. no Entonces eso... Este todavía si, seguimos arrastrando, ¿no? Estas estos clichés hasta hasta hoy en día y por eso la mayoría de mis lectoras son mujeres. Claro. Porque luego lo leen los hombres los libros los, los, los pocos que lo leen y dicen ay tío pues me siento identificado con muchas cosas. Claro. Porque al fin y al cabo es que son emociones sentimientos y, y sensaciones, ¿no? claro. y, y he aprendido mucho y me gusta cuando me dicen es que he aprendido mucho he aprendido cómo querer mira en el segundo libro que yo escribí que se llama ahora que ya bailas trato el, el tema de la violencia de género sí. y entonces eh, ha, ha habido bastantes hombres que me han, me han venido y me han dicho oye tío pues yo he aprendido que estas cosas que yo hacía con mi pareja estaba mal porque lo vi en lo vi en el libro tío y me hizo reflexionar y, y lo he cambiado Mira. como mirar el móvil de tu pareja o claro. bueno en fin o un comentario fuera de lugar sabes y para mí eso es conseguidísimo el, el, el fin del libro es ese. claro y o sea pero pero no lo escribiste tal vez con, con esa idea de voy a educar ahora a los hombres, no, o lo no. escribiste como, como eso, o sea, como, como decir las cosas, y, sí. y uno lo coge de ahí, lo aprende, ¿no? Sí, es que la poesía tiene la, la, esa fuerza bonita que, que se te queda adentro cuando lo lees y que te enseña, claro. un, poema, o sea, un poema tiene casi... Es, para mí es el, 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 el arte más puro de todos los artes. Uh -huh. eh, con todos mis respetos a los amigos pintores, a los <laughs> amigos escultores, demás. Para mí es el arte más puro porque creo que es el único género que es capaz de, en una frase, cambiarte la vida. Claro. Y entonces, eh, cuando se consigue eso, y te lo digo porque yo, yo soy muy lectora de poesía, yo lo he vivido en mis propias carnes. Eh, en, de repente, o sea, puede haber una frase que, que, que te acompañe desde, desde que la leas hasta, hasta el día que te vayas y que la compartas con tus amigos y tal. Y creo que hay pocos géneros que consiguen eso. Entonces, no es, no es educar, sino simplemente es eh, emocionarse, ¿no? encontrar sí. un lugar que es como un hogar en el que sentirse bien. Claro. Y la poesía tiene esa función para mí. Sobre todo eso, y hay frases que se quedan. Por ejemplo, yo tengo este tatuaje de aquí, uh -huh. tengo que ponerme crema, <laughs> dice, donde hay dolor y falte luz que mi garganta cante. Y es una canción de Natalia Lafourcade con Cani García, sí. que tiene mucho, eh, yo la percibo como, como tema de migración, yo soy cubana y vivo sí. aquí en Ecuador hace 18 años, y, y yo me tatúo esto de acá, justo en un episodio de, de la vida, en donde también el tema de la xenofobia a tope. Uh -huh. y, y eso, son frases que te acompañan porque. En momentos en donde sabes que, que ya no puedes más, que no quieres, la vuelves a leer. Y este de aquí, Nosotras Luchamos, es de Elvira Sáster. Elvira. Y, y, y la frase, o sea, el poema era, nosotras como, es algo de que ya no levantamos el puño, porque nosotras cambiamos la dirección del puño, ya no nos defendemos, nosotras luchamos. Entonces, eso se queda, y hay ¿Viste? uno tuyo, y me acuerdo que te escribí, porque digo, hay uno tuyo que también me voy a tatuar, por si acaso. <risa> Entonces, <risa> eh, siempre se te queda, y eso creo... ¿Qué es lo bueno de esta nueva generación y, y, y de, de, sobre todo, las redes sociales, cómo llega también a las demás personas? Sí. Si bien antes el tener un libro, y el tener un libro en algunos países es un privilegio. Sí, bueno, eh, desde luego. La mayoría, ¿no? En España son más baratos. Yo voy a España a comprar libros también. Pero, por ejemplo, aquí un libro te cuesta... 30, 40 dólares que no, es no puedes. No, o sea, para un país como este no puedes. Sí. Pero antes, sobre todo, adquirir un libro era mucho más complicado. Y ahora con las redes sociales el poema está ahí. O sea, es como si me estuvieras escribiendo a mí y sí. lo otro lo lee. Y sí. eso yo veo en tus redes sociales, que constantemente estás compartiendo tus poemas. No tienes ningún temor, ningún miedo de compartirlo y de exponerlo en las redes sociales. Al principio nunca te dio miedo. Sin pudor la y sin vergüenza. No, ¿sabes lo que pasaba? Que cuando yo sí empecé a compartirlo con, con, con mis amigos en el instituto, porque es que me presentaba los concursos de poesía en el instituto, claro. por cierto, claro, eh, el primero que gané me lo quitaron. O sea, me dijeron que, no, que no, me, no me lo dieron porque no creyeron que el poema era mío. Mentira. Verdad. Entonces, pues eso fue en primero de la ESO, que yo entré, pues nada, el primer año. Entonces dije, pues ahora ya no me presento más. <laughs> Soy un cabezón y no voy a hacerlo más. Sí, sí, y no me lo dieron a mí. Y luego me volví a presentar en cuarto de la ESO y ahí sí lo gané. Y gané 100 euros. <laughs> en un vale, en un vale de, 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 un, de un. del corte inglés, que es allí sí, sí, sí. para comprar. Y me compré dos camisetas. Entonces ese fue mi. No, absoluto. Eh, te decía que al principio sí que me daba un poco de, de pudor compartirlo, pero porque como tenía 15 años y lo compartía claro. con amigos, pues eh, era como, en plan, deja de escribir eso, eh, tontería, ¿qué coño claro. haces con la escribiendo Pues sí, Es como. Era como extraño, ¿no? Claro. Porque no es lo habitual en un crío de 15 años que escriba al menos... ...no era lo que yo entendía, que era lo habitual... ¿no? Uh -huh. ...y ahí sí me da un poco de pudor... ...pero duró muy poco esa fase... Sí. ...y en cuanto superé eso... ...y en cuanto superé que mi madre tenía redes sociales... ...que me leía, ya lo demás me da igual... ...entonces, ¿entiende? ...no, no, sin pudor y sin, y sin ningún tipo de vergüenza a mí... ...no me importa... ...no me importa exponer, exponer lo mío... ...pero porque lo mío también es lo de, lo de todo el mundo... así es. ...quiero decir, eh, si lo que tienes que encontrar... ...en un poema es una manera de identificarte... ...y sentirte menos solo, claro. entonces... Eh, yo escribo desde ese lugar y claro. con ese objetivo, ¿no? Eh, y por eso te digo que no no y miedo. te ha pasado alguna vez eh, has recibido comentarios negativos o, o cosas bien feas en, en Ay, tus muchas. publicaciones sí ¿En muchísimas serio? muchísimas sí sí pero pero de qué tipo? Es que, no me gusta o, o son cosas. Sí, así? esto es una mierda. No entiendo cómo puedes llenar teatros. Eh, no entiendo qué hace un tío como tú escribiendo poesía. Debería dedicarte a otra cosa. Pero algunos son muy graciosos y son muy ingeniosos. De hecho, los tengo guardados en el móvil, ¿no? ¿Sí? Es que me dijo además un tío. Era un era un comentario que pusieron en Facebook eh, sobre un poema que se volvió medio viral y me dijo: ¿Y pintar no te gusta, el tío? <laughs> En plan, deja de esta chingadera porque era mexicano el tipo. Ay, bueno, graciosísimo. Dije, joder, me, me quería hacer una camiseta. De hecho, tengo tres o cuatro ahí para hacerme camisetas. Ay, y, y había uno que era también muy gracioso, que es como que lo identificaba el tipo a, a cuando te encuentras un bebé que es feo y no sabes decirlo. Entonces, pues el poema para era como un bebé que era feo y no sabía decirlo, ¿no? Y dice: Si este poema fuese un bebé, le llamaríamos Guapito o algo así es muy gracioso esos son originales esos me encantan pero los que son insultos y demás pues claro, no claro. que mucho trabajo con la psicóloga en este ¿Sí? sentido para aprender a bloquear para aprender a cerrar y a y, claro. y olvidarme no porque no para qué voy a entrar ahí a ese claro. tramo no. es, eso nos, nos pasa que no se nos olvide la, la idea de hacer camisetas con eso porque yo todos los días también recibo un montón de insultos pero sería bueno o sea proyectarlo o sea cambiarlo absoluto y poner y vender poner camisetas, camisetas. Claro. Y es que yo, yo lo comparto con, con amigos, quiero claro. decir, digo, tío, mira qué gracioso me han mandado esto. O sea, es graciosísimo porque además de verdad que hay gente que es la, cuando se vuelve algo viral y lo hacen meme, claro. a mí eso pues, me encanta. Claro. A ver, ahí es que lo disfruto hasta yo porque yo soy un consumidor nato de memes y si el meme soy yo me encanta más también. Pero eso te digo, es para llegar a eso, claro, claro. mucho trabajo psicológico porque esto le me pasa hace cuatro años ahí y... Y el llanto, el llanto es poco, me encierro en mi casa, ¿sabes? No salgo. Ahí voy. O sea, y, y te lo comentaba porque estaba revisando los mensajes que yo te enviaba y me da pena que, que no puedas saber a qué respondí porque siempre eran historias. Entonces, pero hay uno en donde mmm, yo te hablo de que yo estoy, yo estoy aquí en Ecuador y todo y te hablo del tema de la xenofobia porque algo te había pasado. Ah, sí. Eh, sí. Yo, sí. Sé, yo sé lo que es. Sí, ¿verdad? Aquí estáis. Sabes que no hay un día en el que yo me levante y no vea un insulto o una expresión xenófoba. Es horrible. Te leí, ojalá pudiera llegar a donde estás. A mí aún me duele mucho. No sé qué era, o sea, sí, pero yo ¿qué sí pasaba sé. ahí? Eh, había pasado una cosa con una comunidad de rumanos en España, en un pueblo, eh, no recuerdo el qué. Y los vecinos los querían echar del pueblo a todos. Y entonces eh, eran como una comunidad de 30, 40 rumanos en un pueblo pues, de mil habitantes. Claro. O sea, quiero decir, muy chica. Y me escribió una... una, una... Eh, Rumana era lectora mía, era una chica que tenía 15 años, 16 años por ahí, y me dijo que lo estaba pasando muy mal porque le estaban diciendo de todo en el colegio a ella, a su familia, y que ellos no habían hecho nada, que, que, que sí que había gente, había un par de personas que eran muy malas, pero que los demás no tenían nada, que eran personas que habían, estaban trabajando en el campo y demás, y que lo estaban pasando muy mal. Eh, y entonces yo eh, le dije, joder, lo siento mucho, y me dijo. ¿Te importa exponer esto para que la gente vea tal? Y dije, no, al contrario. Y entonces los puse. Y ahí empezaron a caerme a mí. Me vinieron a mí todos Uy. diciendo, ¿qué haces apoyando a, a esta panda de ladrones, de gitanos, de tal? Y allí, pues, mensajes deshacían. Se hicieron perfiles en, en internet, eran todos perfiles falsos: amenazas, de muerte, te vamos a quemar, puto rumano. Eh, en fin, sí, sí. Era esta además. Era, claro. era de aquí. Y sabes, por qué? ¿Y sabes lo, lo interesante de todo eso, que se volvió tan viral esto en el pueblo, lo que yo hice. Que las novias de los, todos los que me escribían esto eran hombres. Sí. Las novias me escribían por privado y me decían, por favor, no digas nada de esto, pero eh, todo lo que estás diciendo está bien. Es así, como lo estás diciendo, eh, son unos cazurros, los llamaban, ¿no? son unos anticuados, son unas personas eh, horribles, unos racistas de mierda, pero no lo digas porque es mi novio o porque es mi. Y entonces yo ahí entendí y dije, bueno, pues entonces insultadme a mí, me da igual. Claro. Y entonces, pero eh, quiero decir eso fue, eso fue donde, fue, donde fue, surgió. Claro, sí, si sí me, si me y, di y, No, y luego, pues a ver, luego hay otras tantas cosas, ¿no? Que, que sí que te, te, te insultan y tal, o te llaman puto romano de mierda, pero, pero esto pero fue. todavía te sigue pasando, fue, pasando o no? No, ya no tanto. Ya no tanto. Ya no tanto, ya no tanto. Pero yo creo que es, es por una cuestión de de que como ahora soy una figura pública uh -huh. y, y tengo ese privilegio que te da ser una figura pública y no soy un rumano más al uso yeah. como que estoy en otro en otro lugar, claro. ¿sabes? Entonces la gente yo ya, ya creo que ya no van a esa cosa. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, no antes sí, antes cuando no era figura pública sí, o sea, pues en, en Cuando seas mayor que es una novela que, que yo escribí que trata el tema de la inmigración y el cambio uh -huh. de un país a otro hablo sobre lo que es el, el, el racismo y la xenofobia no ya. entonces sobre todo xenofobia claro. y, y es una cosa que yo viví desde, desde, pues desde que llegué a, a España en el instituto y también mi madre y también mi padre no y ya no solo sino también el entorno ¿no? y siempre hay ese, eh, bueno en España sobre todo hay ese conflicto con eh, o sea, más con, con la xenofobia fobia general por el tema de que si los gitanos y eso ayer yo justo hablaba con, con Tupac ¿cómo fue vivir todo ese proceso tú de nueve años y, y, y qué edad tienes ahora Miguel? veintinueve ¡no! sí 29 años yo acabo de cumplir 32 pensé que era mayor 29 años yo sí. ay Dios eh, yo llegué aquí a Ecuador a los 13 Ajá. y y claro yo en el colegio yo nunca eso sí nunca algo que, que puedo aplaudir es que nunca recibí ningún tipo de, de comentario de ese tipo porque como niños aquí son muy sanos también uh -huh. o sea al menos el que, lo que yo viví pero ya después de un tiempo creo que que cuando van aprendiendo a no tolerar a los demás o cuando no entienden lo que es empatía Comienzan estas cosas de xenofobia. ¿Cómo fue para ti ese cambio, para tu familia, para tu mamá? Porque creo que también eres muy cercano a tu mamá. Eh, y vivirlo hasta el proceso de llegar a un psicólogo también para poder transitar eso. Pues es que al principio. Es drástico, porque ya de, mira, ya de por sí yo vivía en un pueblo en, 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 en la montaña, en los Cárpatos, y me fui a vivir a Madrid, o sea, quiero decir, a una ciudad enorme, con gente, con coches, y ese, ese ya de por sí, ese impacto es la leche. Claro. Porque es, es, es cambiar de ritmo, cambiar de todo y después el, el nueva gente nuevas formas de hacer las cosas yo tuve que aprender a jugar porque yo no jugaba a los mismos juegos aquí que en España que en que Rumanía entonces tuve que aprender los juegos que, juega, que juegan aquí yo fue la primera vez que vi un supermercado claro. yo no yo no había tenido bueno, supermercados igual. olvídate o sea eh, el metro, escaleras mecánicas, quiero sí, decir, pues todo. Ese, ese tipo de cosas pues impactantes, ¿no? Las señoras con los carritos de la compra, decía, yo, ¿esto qué es? Qué invento más maravilloso, ¿no? Entonces, pues desde ahí, desde partiendo de, ese, de, ese, de esa base hasta tener que hacer nuevos amigos, tener que pues hablar el mismo idioma, tener que encontrarse en lugares de amistad y, y, y bueno, y caer bien, claro. eh, hacer lo posible por ser un poco, pues no dar mucha guerra, porque sabes que no estás en tu país, además mis padres me decían, ten cuidado, porque no hagas, sí, porque además cuando yo vine a los principios, en principios del 2000, es los rumanos, se nos veía un poco regular en, claro. en, en, en España, porque teníamos una mala prensa. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues siempre íbamos un poco con pies de plomo, además era, fuimos inmigrantes ilegales. Uh -huh. Entonces, mis padres lo único que me decían era: ah, no te metas en problemas, porque si te metes en problemas, nos vamos a Rumanía, quiero claro. decir, porque no tenemos papeles. ¿Y por qué pues, se fueron chaco? para España? Trabajo, básicamente, ¿Trabaja? sí. Mi padre tenía un amigo eh, de la infancia que vivía allá en, en España, que trabajaba en, en construcción, y le dijo, vente que hay trabajo, y mi padre se fue, y a los ocho meses, creo así, se fue mi madre. Y entonces yo me quedé en Rumanía con mis abuelos. Con tus abuelos. Sí. Y después, pues ya a los dos años, eh, me, me trajeron a mí. Claro. Entonces esa es la, 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 la principal razón. Y, y nada, y fueron pues, eh, después de todo ese proceso, que no, lo haces sin darte cuenta, el de complacer, el de quedar bien, el de tal, pues ya cuando empiezas a escribir sobre ello, Uf, ya dices, sale hostia, todo. sale todo. Entonces ahí pues, necesitas ayuda para claro. gestionar todo eso, ayuda psicológica. Entonces ese fue el, el paso en el que yo dije, hostia, pues espérate, vamos a... Vamos a, a, a ir al psicólogo a, a ver qué pasa con, con todo y, esto. Y decías y... anteriormente que, claro, si, si no fueras o si no hubieras ido al psicólogo, también el, el hecho de, de llorar y de, y de quedarse un poco encerrado en casa también es, es un proceso... Creo que la última crisis que yo tuve fue así sentada en el, en, en el cuarto. Llorando de iras, porque, bueno, digo yo que es ira, ¿no? Pero no sé si es entre la mezcla de tristeza, de la nostalgia, de la ira, no sé qué, llorando, porque yo digo, ya, ya no puedo más, ya no quiero, ya no quiero, o sea, no, no quieres volver las redes sociales y volver a leer el comentario, no quieres sí. otra vez que te manden a tu país sabiendo que este ya es mío también, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, hasta que ya hablé con, justo con el psicólogo también, creo que ese también ha sido mi proceso de hablar uh -huh. y, y poder entenderlo poco a poco, ya ahora nos reímos más, ya ahora, está bien, camisetas, o, o le damos la vuelta, uh, o simplemente no leo y bloqueo, pero, pero creo que para todos y siempre le dedico los programas de Ingobernables a todos los migrantes, porque nos ven muchos ecuatorianos en España, hay sí. muchísimos en España, uh -huh. que también han sufrido muchísima xenofobia, oh, muchísimo, muchísimo. muchísimos golpes de todo, entonces siempre le dedico estos programas a todos ellos, porque el, el, el hecho de salir de tu lugar, de, de tu familia, de todo, y que te saquen de, de un lugar y vivir en otro... Ya es un golpe. O sea, imagínese adaptarse es otro, crecer bueno, es otro, escribir es otro. Entonces, absolutamente, sí, sí, sí. Ahí en, en España creo que ecuatorianos, rumanos y, y marroquíes somos eh, los los mayores claro. representantes de la, de la, de la inmigración en, claro. en el país sí de hecho yo tenía compañeros de clase eh, eh, ecuatorianos sí sí, sí. Eh, de hecho de mis primeros amigos fueron colombianos y ecuatorianos mm. en el en el cole sí, sí. entonces pues es interesante no también ese, ese encuentro de, de, de pues eso colombianos vivían, vivían en Pereira además ellos sí. fue, eran de Pereira pero sí que estaban allí en, en, claro. en tal y ese pues ese encuentro de, de no de, de un niño de Rumanía con un niño de Colombia en un tal y que se hacen amigos ¿no? es, sí. es interesante Sí, son, son procesos muy, muy complejos y muy complicados, quiero decir. Y, y la xenofobia es, una cosa, es un ataque muy fácil a, a, a una persona. Vete a tu país, eso es. ¿Por qué crees que sea? ¿Porque no entienden? Pues no es odio, yo creo no, que no, no es creo odio. Que, no, creo que, no creo que sea porque no entiendan. ¿Qué es? Yo creo que sí que entienden. Claro. Pues es lo fácil. Uh -huh. Es lo fácil. Es lo fácil. Es que creo que ni siquiera se dan cuenta de lo que significa eso. Exacto. Sí, porque cuando uno me ha tocado que yo le respondo y le digo, oye, eso es xenofobia, eres xenófobo, o se indigna. No, yo no soy... Pero por esto es lo que está cometiendo, no, no, claro, no, es lo más fácil. ¿no? Claro, o sea, no no, no creo que sea, que sea por ignorancia. No sé, es como falta de empatía, tal sí. vez, o, o el, el ataque es fácil, no sé. Como no. uno lo ha dicho, pues yo también. Sí. Porque sé que esto hiere. Claro. Creo que es, es eso. No sé... yo creo todavía en la bondad de la gente y yo creo que, que la mayoría de gente es muy buena gente la mayoría de gente tiene familia tiene amigos que cuida que quiere en fin que que que, que joder que no somos salvajes, eh, quiero decir. Lo que pasa es que a veces te sale el lado salvaje en redes sociales o en lo que sea y te pones a insultar a Alondra. Porque has pues, tenido un mal día o ha discutido con tu pareja y Alondra dice una frase que a ti no te gusta y dices, pues a Alondra, vete a tu puto país. ¿Entiendes? Pero no claro. te das cuenta, porque luego al día siguiente ni siquiera te vas a acordar de eso. Claro. ¿Entiendes? Claro. No lo haces. A ver, hay gente que sí que lo hace personal y, y eso pues eso sí que, en fin, eso es pues, denunciable a la policía, ¿no? Pero hay otros que no otros claro. que no que te insultan a mí todos los que me han insultado me han dicho cosas eh, de, de mis poemas vaya mierda tal al día siguiente no se acuerdan claro estoy absolutamente seguro de que sigue su vida no y te ven en la calle oye, y probablemente se enteren y oye qué chévere tus problemas oye, no es... <laughs> claro, claro. clarísimo entonces pues dices bueno pues ya pero pero bueno este digo es que este trabajo hay que hacerlo con uno mismo porque uno tiene que entender en qué lugar está uh -huh. eh, eh, uno tiene que entender quién es uh -huh. y entonces en cuanto ya tienes eso todo lo demás es que da igual, porque no. eh, las críticas y todo lo demás, a veces cuando son destructivas... Es que hay que deshacerlas. Cuando son constructivas, la leche. ¿eh? Yo he aprendido muchísimo de, de críticas constructivas y de gente que me dice, oye, tío, pues aquí esto no me gusta porque antes me gustaba más cuando escribías no sé qué, pero por estas razones, pam, pam, pam. Y no te lo digo a malas. Por ejemplo, en los shows ahora, eh, pues una vez me dijo una, una, una chica, oye, me, aquí estaba bien, no, no me, me encantó, pero mira, te diría, este, este, aquí en este poema, a lo mejor si lo terminas un poco más alto, porque aquí si lo cambias, y yo, hija, ah, pues tienes razón. Y razón, o este lugar, oye, eh, por favor, es incómodo que no salgáis con, con latas de cerveza al escenario, porque se nos fue la pinza y entonces salimos con una lata de cerveza. Entonces yo dije, joder, que tiene razón, claro. No tengo con una copita de vino está bien, pero no, sí. pero así, con la lata de cerveza le quita como... como sí, ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Esas son cosas buenas de las que aprendes y así pues, 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 pues un montón, pero todo lo demás no, todo lo demás claro. es fuera. Hay tres momentos que me hiciste llorar en, en tu recital, o sea, en todo, en todo el tiempo yo estuve con el corazón así como abrazado, pero, pero tres momentos en específico, uno porque tiene que ver con el tema de, de la migración y uh -huh. cuando el poema de tus abuelos, sí. ¿cómo se llama ese poema?, pues uno se llama El Mar Ajá. y el otro Aeroportur Internacional Henry Kondo, yeah. que es el aeropuerto fue, de Rumanía. Ese fue el primero que leíste. El Mar fue que tu abuelo... Sí. Exacto. Sí. Y, y sobre todo cuando empieza y, y hablas de, de cómo tu abuelo se despide y cómo que tiene que levantar la mano por, por la fuerza más que nada sí. que, para despedirse. ¿Y cómo es tu relación o cómo fue? ¿Sí en tus abuelos? Eh, solo mi abuela. Tu abuela, sí. ¿Cómo, cómo fue esa relación con tus abuelos? hasta el punto de dedicarles también uh -huh. dedicarles un poema y, y honrarlos de alguna forma sí. a través de esto pues es que muy humana pues a mis abuelos no saben mi abuela le da igual mi trabajo por ejemplo <risa> <risa> a mi abuela yo le digo abuela mira fotos de Barcelona 500 personas y estoy en Ecuador y tal y mi abuela dice bueno qué, qué te hago de comer <laughs> ya está le da igual entonces pues sí, esa um, la relación... Eh, claro, es que hace, además es curiosa esta pregunta y ahora te, te voy a contestar, eh, pero te voy a contar una anécdota que vino la tele rumana este, eh, um, de, de las noticias del noticiero, uno de los canales más importantes del país, eh, estas navidades a mi casa sí. para hacer un, un reportaje. Y, y entonces, pues nada, yo estaba con... Pues traje a mis amigos, dije, venga, vamos para allá, y traje pues, a mi abuela y tal. Bueno, fue muy bonito. Y entonces le preguntaron a mi abuela... Y a mi tía abuela, que son las que siguen vivas, dicen, pero oye, ¿qué sabéis sobre Miguel en, en, en España? Y no sabía nada, <laughs> nada. Dije, dijeron, pues no, bueno, que escribe, que escribe. Y ya está, ahí se quedó y fue como, joder, siete años de carrera ya para que digan que escribe. <laughs> pero si me veis en la tele, si me veis en la radio, me escucháis, veis, os pasamos fotos, tal. Les dio igual, o sea, <laughs> les dio absolutamente igual y entonces no pues eh, pero a mí yo agradezco mucho eso sabes a mí sí. eso me encanta esa porque es es que son así es lo natural que les sale no a ellas claro. y la relación con ellos pues ha sido a distancia naturalmente pues una relación de abuelos y nietos a distancia durante todos los años una relación de miedos porque lo que habla ese poema es del miedo a perder a tus abuelos a, a no verlos morir sabes uh -huh. pero ya no solo el tuyo sino también el suyo a morir a morir solos claro. entiendes entonces eh, pues con esa base todo lo demás son momentos que disfrutas con ellos, un par de meses al año o uno o lo que te permita el tiempo, de, porque tienes que volver a, a, a trabajar a, uh -huh. a, al otro país. Eh, una relación que se ha reducido a llamadas de teléfono claro. y luego, pues allí en, en te digo, en, en, en Rumanía, uh -huh. a pues a, a cuidado mutuo y, y mucho respeto, mucho cariño, mucho amor. Eh, yo con mi abuelo tenemos muy buena relación, pero porque es que mi abuelo mi abuelo ha sido como una persona muy diferente a todo lo que son los, los señores rumanos de, de allí. Mi abuelo le daba todo igual, la verdad. Mi abuelo era un rebelde que se emborrachaba, y, pero siempre bien y con sus aguardientes y con claro. sus cosas. Mi abuelo fue cabrero, o sea, quiero decir, le daba todo igual. Él no se metía en problemas con nadie, súper feliz. Además, se ponía a cantar en las bodas, cantaba canciones en serbio y no tenía ni idea de serbio. O sea, quiero decir, las había aprendido solo por el sonido, ¿no? Es como cuando canta canciones en inglés sin yeah, saber verdad. inglés. Pues mi abuelo era eso. Entonces, Claro, mi abuela pues la mi abuela siempre la dejaba en ridículo la pobre <laughs> y decía madre mía otra vez este señor pues mi abuelo era ese tipo de personaje no yeah. entonces era como muy pacífico muy bueno muy bueno muy bueno eh, le gustaba mucho pues cuando traía a mi tía a alguna amiga suya a decirle cosas pues, un poco viejo verde pero bien no mi abuela se cabreaba muchísimo con él le decía bueno pues nada pues ya duermo otra vez solo entonces, era muy era muy gracioso y, y mi abuela sí que es es más más fría bueno más eh, más como señora rumana, claro. pues, así grandota, con unas manos así grandes de montaña, ¿sabes? Y, y ella, pero bueno, luego, luego es muy tierna y es muy buena, ¿sabes? Mi abuela tiene una voz, además, que, que tú la escuchas, tú vives al otro, al otro extremo del barrio y se pone a hablar ahí en la calle y tú te enteras que es mi abuela, o sea, es, es ese tipo de personaje, ¿no? Entonces, eh, y con ella ahora es la que, la que sigue viva. Eh, cuidando, claro. cuidando, sí, cuidando, hablando con ella, pues la semana pasada ya me dije, me voy a Ecuador. Me dice, bueno, pues que te vaya muy bien allá donde vayas. <laughs> o sea, a Ecuador le da igual, o sea, quiero decir. Tal. y Dice, bueno, que nada, te vaya muy bien. Es que justo me quedo pocos días en el país porque el, el miércoles o el jueves me voy a, me voy a, me voy a Rumanía. Oh. Entonces, pues nada, y ya está esperando y me dijo una cosa muy graciosa. Y dijo, es que tengo para todos los días, que hasta que lleguéis, tengo uh, organizadas todas las cosas que, que tengo que hacer. Entonces va a hacer cosita por día, ¿sabes? Como, mm, qué tierna. Qué lindo. Y yo leyendo poemas en Guayaquil. ¿sí? <risa> <risa> sí. Qué lindo. ¿Recuerdas, recuerdas tú todos tus poemas o tienes que leerlos porque... Algunos que sí, otros que los leo y otros eh, sobre los que no estoy. Y cuando tengo inseguridad en el escenario, que a veces hay momentos de inseguridad, me refugio en el papel. Entonces miro el papel claro. y me vuelvo a concentrar sí. y, y vuelvo al lugar otra vez. ¿sabes? Yeah. Te pregunto porque quería saber si te acuerdas de, de, el de tus abuelos. El de mis abuelos eh, podría hacer memoria, pero no sé. <laughs> sí, el, de, el del aeropuerto, ¿no? Ajá. Eh, me voy de casa. Mi abuelo se queda varado en la puerta mirando cómo el coche se aleja con el verano. Mi abuela levanta su mano derecha y trabajada. Yo sé que también la hace en protesta contra la distancia. El coche se aleja por una calle que ahora es cementerio. Veo el vidrio roto en sus ojos y esparcido por Europa y ya está. No me acuerdo más. <laughs> no pero esa parte era la que quería la verdad. Algo así. No me acuerdo más. Sí, ¿Cómo era? ¿Cómo seguía? Espera. Uh, y luego llego al, cuando llego al aeropuerto es observo los ojos todos son lo que yo soy porque todos tienen un mismo miedo a aterrizar en un país donde no esperan los abuelos con la mano levantada en la puerta con el vídeo roto en sus ojos pensando que nadie los verá morir ese es el final pero hay cosas el medio no me acuerdo <risa> 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 <Toma>. <risa> pero es, que es es que es, es muy lindo sobre todo cuando eh, mi abuelita ya se murió sí. mi abuelito también entonces eh, yo creo que representan los abuelos todo o sea en ese poema para mí no uh -huh. representa todo lo que uno deja también no sí eh, claro las calles que cambian que antes eran una cosa y ya no son todo eh, y claro o sea, esa despedida yo me, ayer me acordaba de cuando, cuando mi mamá se mi mamá vino primero a Ecuador uh -huh. a, eh, unos siete ocho meses antes uh -huh. y ella vino y yo me acuerdo que la primera vez que ella se va ella me dice, no me, no me acompañes, no quiero que nadie me acompañe al aeropuerto porque a mí no me gusta el tema este de los vidrios y estar despidiéndose. Y a mí me pareció curioso, cosa que yo nunca se lo he dicho, porque ella se va en un taxi y el taxi igual tiene un vidrio, ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo la vi alejarse con sí, el mismo vidrio. <risa> <risa> y yo me acuerdo que chiquitita, 12, 3, 13 años tenía. Yo decía, pero ¿por qué no quiso si igual el vidrio? O sea, yo seguía pensando en el vidrio, igual se despidió de mí a través del vidrio. Entonces, es esa despedida y, y, y claro, para... Para, para alguien que migra, siempre ese dolor está. O sí. sea, siempre la despedida está, o sea, siempre, siempre se despide uno sí, de es, todo. Es el peor momento de claro. todo, sí, sí. Claro. Sí, yo. Bueno, las, las he, yo sí, las he llevado, naturalmente las he llevado mal todas las despedidas, todos los años había una despedida. Uh -huh. pasa que ahora sí que escribo sobre ellas y, y es curarlas de alguna claro. manera, ¿no? Porque claro. es reconocerlas. Sí. Y son complejas. Yo tampoco me gustaba que me acompañara al aeropuerto. No, <laughs> yo solo ahí con, con, con el pueblo y ya está. Y de hecho, al contrario, es que. Me gustaría irme sin despedirme. Claro. ¿sabes? Yo no puedo. Por, por, porque sin, es que son esas emociones que dices, pues, a tu abuela ahí llorando y tal, y dices, joder. Claro. No Vaya, no me quiero claro, ir con esta sensación, claro, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, eh, sí, es complejo. Es complejo. Pero bueno, es que es, es el mundo en el que vivimos, una situación que hay que aceptar. Yo claro. acepté que, que iba a vivir sin, sin abuelos. Ajá. Y una vez que aceptas eso, pues, pues los disfrutas más cuando los tienes ahí. ¿Esa ha sido sí. la despedida más dura que has tenido o has tenido otras sí. despedidas? ¿sí? No, bueno, sí, mis abuelos, mi hermano también, estuve viviendo un tiempo en Rumanía. Y sí, estas son las, ¿Sí? las más duras naturalmente porque bueno, son las que más, más te tocan, ¿no? Claro. Y, y sí, la imagen es esa, el en el espejo retrovisor, sí, siempre con. se quedaban de la misma manera además, ¿sí? Claro. Perdón, soy lloroncísima, así que probablemente siga llorando después. Está bien. ¿Cómo es despedirse de, de un amor? Porque ayer, ayer eh, en uno de tus poemas a, a tu ex, eso fue muy pero muy divertido, sí. muy bacán. Sí. Pero también en, en, en otros poemas eh, hay mucha despedida también hacia... No sé si es real, no sé si, si lo piensas de esa forma, pero esa despedida de amor es cuando, cuando no llegamos ni a los talones o cuando o cuando le cortamos las alas, o sea es también como alejarse un poco. ¿Cómo es cómo es la despedida para ti de un amor y cómo lo pones aquí en tus libros? Pues es que hay dos maneras, una es la de Shakira y Piqué, ¿no? que, que te da todo fatal, y luego es la contraria, ¿no? que, que al final encuentras un lugar de amistad y un sí. lugar de encuentro y de vez en cuando te intercambias un mensaje, ¿no? por el, por el simple hecho de haber compartido tiempo y vida con esa persona. Eh, yo prefiero la de Shakira y Piqué porque me hace escribir, ¿sabes? entonces me centro en mi lado egoísta de escritor, pero no, la otra es mucho más sana y mucho más, más sí. natural y más bonita. Uh, bueno, despedirse significa de alguna manera aceptar que el tiempo conjunto se acabó ¿no? y, y aceptar que hay cosas que llegan a su fin. Y entonces, eh, eh, cuidarte de ellas y cuidar, hacerlo con mimo y contacto a, con la otra persona, respetar su tiempo, respetar su espacio todo rato, eh, respetar que a veces te diga que sí, otras veces te diga que no. Siempre que tú tengas claras tú, claro. tus cosas y tu camino, ¿no? Creo que eso es, eso es sano. Para mí es lo que yo trato de hacer en, en mis despedidas de, de relaciones y demás. Trato siempre de enfocarlas a ese lado, ¿sabes? Claro. Y. Mm, eh, podría decir que me llevo mal con algunas ex, pero no con todas. <laughs> Entonces, sí, hay. hay por, por, pero sí que, que con, con, con chicas con las que he estado, sí que es cierto que tengo una con muchas de ellas tengo una muy buena relación de sí. amistad. Y bueno, Ayer decías pues, que siempre pues, te dejan, no sabes por qué, pero sí. siempre te dejan. No sé por qué siempre me dejan. No. Eso forma parte de la regiduría del show. <laughs> Era para presentar el poema, ¿no? Claro. Pero, sí, me gusta hacerme un poco la víctima a veces, porque queda bien en el escenario hacerse un poco la víctima, aunque claro. digo, ay, pues yo tampoco lo entiendo, la gente. ¿no? <laughs> ay, qué bonito. ¿Te puedo, ¿te puedo hacer leer algunos? Claro, sí. Porque por tengo, favor. Tengo marcados por acá. Uh -huh. Y mmm, precisamente había uno de despedida que en algún momento lo hago leer. El Padre Nuestro está aquí es y El es Padre Nuestro, sí. Estoy buscándole tontos porque ese fue el que hizo reaccionar a, a un montón de personas. Está, ¿Sí está como está? al principio, creo. Aquí, eh, aquí está, déjame ver. 80 y eh, No, ciento... Sí, ¿112? Es este. este? No, ese, sí. El del museo. Ahí, adelante. <laughs> Tienes enfrente un museo hecho mujer y tú miras Instagram. A tu lado duerme la Venus de Milo y te giras hacia la pared porque su luz te alumbra. Detrás de ti está el paisaje y lo único que te importa es no mancharte los zapatos. Dentro de ella hay mil mujeres juntas y tú no has descubierto ni dos. Cuando te habla, ni siquiera escuchas. Cuando te observa, cuando te aprende, ni siquiera te das cuenta. Cuando se pone guapa, nunca se lo dices porque piensas que es eso normal hundes la cabeza en tu ordenador mientras ella se desnuda en lugar de quitarle el vestido te atas la corbata y te cepillas el pelo en lugar de llegar tarde por el calentón quieres ser tan puntual como el frío nunca habéis prendido fuego en un baño por si te pillan prefieres ver el fútbol en lugar de sacarla a bailar le hablas sobre tu trabajo y nunca le has preguntado sobre su director de cine favorito no sabes cuáles son sus inquietudes ni lo que soñaba ser cuando era pequeña ni sus aspiraciones como mujer la ves leyendo un libro y le dices no pierdas el tiempo Aún no te has dado cuenta de lo que hay junto a ti, pero puedes estar tranquilo, porque yo sí. Ay. Sí, sí, sí. Ahí todo el mundo dijo. Uh. Oh, qué ha pasado. Sí, además que me gusta este poema. De hecho, lo pongo al principio. Uh -huh. Es un poco punto de, de rotura, ¿no? Porque sí que es cierto que sé que tiene un final muy impactante. Claro. Y todo el mundo... Por ejemplo, este poema en México fue el que más aplaudieron en el digital ¿Sí? sí, sí, sí. Además claro. duró como 20 segundos el aplauso ahí de bueno, fanaticada, pero bueno. Sí. Pero es que, y, y por eso te digo que a veces nos leemos cuando estamos leyéndote porque, porque, por ejemplo, esto a mí no me ha pasado con alguien, pero sé que a alguien le ha pasado conmigo, ¿en qué sentido? O sé sea, que no me ve, que no... Y, y uno lo siente, uno siente cuando no te están viendo, cuando, cuando te dicen, claro, no pierdas el tiempo, cuando... Es una cuando, cuando eso. Sí. ¿Te ha pasado eso en, en alguna relación? Nunca. No, qué bueno. no, a mí no, a mí no me ha pasado, ¿no? Porque yo, no sé, se ha habido como como imponer esa verdad mía que, claro. que me hace ser yo y que pues eh, sobre todo pues nada pues eso eh, mi director de cine favorito o cosas claro. que son tonterías detalles pero que son micro detalles que después hacen que se construyan grandes relaciones y grandes claro. parejas nunca me ha pasado porque siempre he peleado y he trabajado para que no pase sabes claro. y si veo que surge esa opacidad esa ceguera pues me voy claro básicamente porque ya no es mi lugar es fácil para ti irte a algún lugar donde no donde no me vean Ajá. sí claro, sí no sí. no no lo intentas un poquito no, más no no ya está intentado quiero decir joder uno no se va de, de la noche a la mañana o sea que no yo no claro pero sí que son decisiones que medita uno no con el tiempo y joder pues separarse de una pareja pues oye en mi caso siempre ha conllevado mi tiempo de pensarlo y, y ver oye a ver si puede cambiar alguna cosa, puede cambiar pero nunca cambian las cosas no no nunca me ha pasado que haya cambiado pero tampoco es que yo no soy muy de segundas oportunidades yo sí. creo que el amor tiene que tener una y, y si no ha funcionado a la primera pues es que es muy difícil que funcione a las otras sí. porque ya hay cosas desgastadas no como las ruedas de un de, como pasa con un coche de segunda mano claro. cuando te lo compras ya hay cosas desgastadas aunque el coche esté impoluto bello nuevo limpio igual a perfume no entonces pues eh, pero muchos incluso... les no es difícil salir de ahí no como más que difícil es como esa, esa oportunidad una vez más, una vez más, y, y llega un momento en donde estás tan metido que, no, que ya no sales. ¿no? Es complicado, sí, sí, pero otra vez trabajo psicológico, <laughs> trabajo con mi psicóloga. Sí, claro. hay, que, hay que saber despedirse. Sí, despedirse de las cosas es crecer tú. Entonces, eh, una vez que, que, que aprendes eso, es que somos, yo y tú también, vivimos de despedidas, o sea, sí. constantes, o sea, la esencia mía es la distancia y la despedida, o sea, claro. qué decir, me he movido en eso toda mi vida, soy experto en despedirme, ¿sabes? Sí. Entonces ya, ahora mismo sí que, pues hombre, uno adquiere también mucha madurez emocional, ¿no? Claro. Y, 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 y se cuida a uno mismo, es que es, es tan importante como, es tan fácil como eso cuidarse Pero mismo. mira los dos lados de la despedida para ti es fácil para mí no lo es Pero yo no quiero despedirme yo sigo pensando en que no quiero despedirme yeah. o sea de hecho eh, hay algo que me pasa que cuando eh, o estoy dormida y, y Tupac se levanta eh, él me deja algún mensaje o me despierto o algo porque si yo veo que se fue y yo no me despedí me genera muchísima ansiedad o me tengo que despedir siempre el mensaje o algo de mi mamá si me voy a otro lado sí. porque me queda la idea de que y si pasa algo y si y no me despedí. O sea, sí. por eso, ¿no? Que... Mi psicóloga diría, a ver, vamos a ver de dónde viene eso. <laughs> y entonces tendríamos que hacer retrospectiva. Claro. Sí, no, yo, yo en mi caso sí que es cierto que, a ver, yo odio las despedidas, naturalmente. Sí, no sí. me gusta despedirme. Creo que no hay nadie pero, que le guste despedirse. No, no y si hay es masoca. O sea, <laughs> decir. Eh, pero sí que es cierto que sé gestionarlas bien. Yo sé ¿Sí? gestionarlas, esas emociones, sí he aprendido a gestionarlas porque ha sido un mecanismo de autodefensa, básicamente, uh -huh. a lo largo de toda mi vida. Entonces, yo he hecho un poco el, el, el otro extremo en, en, en este sitio. Me falta, me falta, no voy a escribirle ahora a mi bueno. por si acaso. Aquí hay otro que tengo. ¿Eh? ¿Cuál es tu, tu, tu poema más viral? De todos, de todos, de todos los que he escrito, Arde. Arde, ¿verdad? Arde, sí, sí. Ese sí te lo sabes. Ese sí me lo sé, sí, ese sí me lo sé. Adelante. A ver, vamos a ver si no la cago. Bueno, si la cago, pues es gracioso, ¿no? No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie con tantas ganas de vivir gritando. <laughs> Ese es mi tatuaje. <laughs> Ese sí me lo he sabido. Qué lindo. Y ese, ese, creo que por ahí también llegué, llegué a ti, mucha gente llegó a, a Miguel por eso, ¿no? Una cantidad de podemos? gente, Bárbara. Bárbara. Claro. bárbara, millones de ojos que lo han visto. Y es que es también el, es la época, ¿no? Es, es sí. la sociedad, es donde sí. estamos desesperadas por, también, por, por arder, ¿no? absolutamente justo te lo justo lo que te decía antes ¿no? que para mí la poesía es reflejo de lo que surge en el mundo claro. entonces pues surgen movimientos eh, feministas a lo largo de, de todo el planeta pues y te hay que escribir sobre ellos oh, claro. joder, porque es que es la, 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 la esencia ¿no? y, y arde la verdad que sí que es un poco icono es que está, está en un libro de Isabel Allende quiero decir eh, entonces eso es el lograzo máximo que puede Así tener el, el, el poema, es mi, no sé mi, mi amiga mía, de Alejandro Ajá. Sanz sabes es pues, el mismo nivel entonces claro. uh, nada, desde luego que yo muy agradecido siempre, siempre, siempre desde el respeto, desde el cariño, desde la escucha y desde la empatía, es donde escribí ese poema, ese uh -huh. lugar y, y yo creo que por eso la gente lo percibe y precisamente por eso lo comparten tanto precisamente ese lo leí en el libro de Isabel Allende ahí uh -huh. fue donde dije, ¿qué? qué? Este chico. Sí, en Mujeres del Alma Mía. Mujeres está. del Alma Mía, claro sí. que sí. Y ahí, eh, ahí te conocí, bueno, y ahí empecé sí. a seguir. Claro, y que esté en un libro de Isabel Allende. Es... No, es muy fuerte. Es que está... Además es curioso porque su editor es mi director literario, David Trías y entonces eh, cuando ella le pasa el borrador del libro a David, David se pone a, a ver, a ver, a ver y de repente ve eh, a Miguel Gane Arde y David flipando, porque me conoce de hace muchísimos años, diciendo ¿pero pero cómo, cómo ha llegado? Cómo, ¿pero qué ha pasado? y entonces pues se lo preguntó a Isabel eh, y le dijo pues no, porque estaba buscando por internet como voces de poetas nuevos tal y entonces puse eh, poemas eh, feministas, eh, jóvenes redes sociales, no sé qué, una búsqueda que hizo Jack Malatorio y le salió Arde y entonces fue como en plan, o sea, me parece fascinante que ella desde California, creo que vive en California, desde de, de California, desde su mansión de California, haya buscado en internet poemas. Me la estoy imaginando en su cuarto así, buscando poemas, eh, jóvenes, Feminista. feministas, internet, y sale, arde. Y entonces dice, ay, qué bonito, lo voy a poner en el libro. pues, que, pues así, ¿no? Entonces, no, pues es muy chistoso. ¿Nunca ¿Has hablado con ella? ¿Nunca no, tenido... no, todavía no he no, no tenido la oportunidad, me encantaría, naturalmente. Sí. Es que, hombre, claro, es que si sabe la Allende, o sea, quiero claro. decir, es que es claro. la... La, uno de los iconos literarios del mundo actualmente. Uh -huh, claro. eh, y sí, y cuando lo vio David, pues nada, pues le hizo mucha ilusión, desde <laughs> luego, porque joder, soy su autor. Entonces, pues eh, Y ya la, la anécdota también, y nos, y nos acordamos siempre mucho de Qué mucho cosa de, más bella. Pues, Yo sí. de, de Isabel, el primero que leí fue La Casa de los Espíritus, uh -huh. y siempre recuerdo, igual me pasó con 100 años de soledad, terminar en posición fetal, o sea, pero así con el libro abrazado, en llanto, en llanto y llora, Es como, eh, que a veces me pasa cuando te leo te ti, es como como que te... no sé si es que te quitan o, o te dan de más, o sea, no sabes qué es, o, sea, entonces, o te quitaron y te quedó un hueco o te dieron de más y no sabes cómo, cómo meter el corazón en, en el cuerpo, es una cosa de esa, Isabel, sí. es, es lo más maravilloso. Es, no, es una pasada, sí, 100 años de soledad. Bueno, son libros que, que desde luego que son clásicos de claro. la literatura y que han pasado por miles y miles de, de, de manos y se quedan dentro de una manera, claro, sí. es que... Todo, yo recuerdo la primera vez que leí 100 años de soledad, lo que sentí, claro. y creo que hay que leerlo a lo largo de todo el mundo, sí. debería leer 100 años de soledad, porque es que es... Es que es, es una, el libro. ¿Cómo ¿sabes? logró eso? Yo ¿Cómo? todavía no entiendo cómo. No, eso es... es que no hay. <laughs> no hay no magia. Hay, no es, manera, es que no, no hay. Bueno, se, se ha escrito mucho sobre el análisis, de, han hecho análisis de los libros. Entonces, pues es curioso porque hay muchas entrevistas de, de, de amigos que estaban durante ese proceso de creación y le daban lecturas, le decían, bueno, creo que para esta voz a lo mejor te interesa esta lectura, o creo que incluso leyó partes de la Biblia para claro. encontrar voces sí, de, sí. de personajes. Entonces, pues hay como un conglomerado de. También leía poesía durante la escritura. Entonces. Pues um, sí. surgió ahí un cóctel de cosas y escribió Años de Soledad. Además, es muy bonita la historia del libro, ¿no? ¿Sabes? Que, que lo manda desde México y que no sabe si va a llegar, que la mujer le dice, bueno, venga, yo te lo pago, que no les quedaban dinero y de repente se publica esta edición en, en Argentina, ¿no? ¿Sabes? Dios la, mío, la edición santo. En, en Editorial sudamericana se llamaba. Claro. La edición de Años de Soledad primera, que hoy tiraron 8.000 ejemplares y los vendieron como en, en una cuestión de dos semanas y después, pues ya después explotó el fenómeno mundial, imagínate. ¿Qué? 8.000 libros de en dos semanas siendo tu primer libro. Bueno, en Gabo sí era conocido por los artículos periodísticos, ¿no? claro, pero, pero claro. claro eh... Imagínate, pero, o sea, si, hablamos claro de 100 no. años de soledad. Eh. <laughs> sí, sí. Claro, no era la jarasca no era 100 años de soledad. Sí. Y, y yo me pongo siempre a pensar, ¿quién habrá sido la primera persona que leyó el libro y dijo esto es, esto es magia? O sea, ¿cómo, cómo habrá sido eso? Pues, Porque no es un libro tan fácil, no es, no es una historia así lineal, no es un libro tan fácil. Creo que fue la mujer. O sea, su imagínate. Fue pues mujer la que lo leyó el, 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 el primero, la primera, y sí, sí, ella fue. Y, ella no. es una, y las mujeres, no, las mujeres de Gabo siempre son, son tan fuertes. Una locura. Como, imagínate cómo llega y hasta el día de hoy sacan ediciones y vuelven, y la conmemorativa y la no sé qué, y todo el mundo sigue leyendo. Y yo, hay algo que yo lamento, no, ¿sabes que no lamento? Pero yo cuando leí eh, a los 13 años, 14 uh -huh. años, 100 años de soledad, Dije, ay, no, no, esto no lo entiendo, no, nada, no, no. y lo dejé. Y seguí leyendo otras cosas, y yo dejé 100 años de soledad. Eh, al principio me daba vergüenza contar esta historia, pero <laughs> después, eh, cuando me operaron del apéndice, estaba en la cama y mi mamá tenía memoria de mis putas tristes ahí. Y dije, bueno, este autor no me gusta, imagínate yo diciendo esto. <laughs> y, y yo empiezo a leer memoria de mis putas tristes, y así mismo terminé, y dije, ¿Qué, ¿qué es esta maravilla? Y automáticamente lo dejo y cojo 100 años de soledad. Ya tenía 17 años por ahí. Sí y fue otra cosa y otra cosa es o sea, una pasada bueno es que es la magia no de los de los es libros literal sí. eso, es literal eso sí, es y llegar a ese llegar a ese punto eh, que, que como pues no sé si, los autores muchas veces no somos conscientes del poder que tiene nuestro trabajo yo no lo soy y tampoco quiero serlo porque si no le metería más cabeza sí y, y no me interesa me interesa meter más corazón sabes claro y llegar a ese nivel de, de de estar tan presente en la vida de las personas, eso es una maravilla. O sea, es que, claro, tú, los tatuajes que parecen una cosa tal, pero es que hay gente que se está tatuando mucho últimamente frases mías. Claro. En eh, mi firma ayer es que le firmé el brazo a un chico porque se lo iba a tatuar. No, en Entonces, serio. Eh, ese nivel. Ay, qué es lindo. Que, claro, eso es que la literatura, que los libros consiga eso, que la poesía consiga eso, sí. lo que consiguió Gabo contigo ahí en esos claro. 27 años, es que eso es una belleza, sí. es una maravilla. Y te digo... Yo soy un inconsciente total, no quiero pensarlo, porque si lo pienso claro. me va a dar un vértigo <laughs> tremendo, o sea, tremendo. Prefiero claro. salir al escenario, apagar las luces y no ver al público y sí. ponerme a leer, básicamente, claro. ¿sabes? Y este, como si estuviese yo solo. Qué lindo eso, qué sí. lindo eso. Creo que, creo, creo que eso es lo más importante para, para algún profesional o algún artista, sobre todo. Eh, para terminar lo de Gabo, yo empecé a escribir, bueno, yo escribía desde chiquitita, ¿no? Pero Yo también gané mis concursitos ahí en Cuba, ¿no? Vale. Pero, yo lo dejé, pero yo, cuando leía a Gabo, tenía mi blog de WordPress, se llama El Mirlo. Uh -huh. No lo busqué, <laughs> pero el otro día le leí algunos cuentos, es más cuentos, pero que tiene que ver con realismo mágico y todo. Ah, ¿no? Hay uno que es el hombre que no quería morir, tenía más de 50 años y ya, que ya se quería morir, pero no podía. Ajá. Entonces, está buscando lugares donde morir, pero no puede, no puede, no puede. Entonces, yo lo dejé ahí por las circunstancias de la vida, pero a mí Gabo me dio eso. Y en el mundo periodístico, yo siempre pienso en él. O sea, porque cuando yo hago algún reportaje o cuando yo hablo con una persona, yo no, yo no te estoy mirando a ti ahora, yo estoy mirando todo lo que está detrás aunque no lo conozca, y sí. es porque él me hizo sentir eso de ahí, para que veas la importancia que tienen también los autores, que tienen los libros, y ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a los libros y, y a leer cualquier sí. cosa, pero que empiecen a leer, ¿no? Bueno, desde luego, yo creo que son un refugio muy bonito, sí. un, lugar de, un lugar de encuentro y de paz, es, pues, eh, yo lo, lo, lo asemejo mucho con, con... es como cuando duermes en una casa, en una cama, que sabes que es tu cama, y porque duermes... <laughs> en paz. Exacto. Pues para mí los libros son un poco, un poco lo mismo, ¿no? Y encontrarte con, con algo así que sea un refugio, pues es que, a ver, que luego hay muchas cosas que, que dices, joder, oh, esto no me gusta nada, pero, <laughs> pero si te encuentras con uno que te gusta, es que te lo vas a llevar para toda la vida. Así es. ¿Y esta es tu primera novela? Sí, Cuando seas mayor es la primera novela. Cuando seas mayor y habla de migración. Sí, es migración, eh, una familia de lo cuenta un niño de nueve años, eh, o oh, qué sorpresa la edad a la que... Yo... <laughs> ¿Será? Totalmente inesperado, eh, una familia de inmigrantes rumanos que emigran a, a, a España y entonces pues eh, responde un poco a dos preguntas que nos han hecho a lo largo de todos estos años, al menos a mí, es por qué te fuiste eh, a España o por viniste, porque viniste aquí ah, y la otra siempre la hacen, ¿no? siempre, siempre la hacen porque sí. has venido y, porque te, y, y la otra la otra es en en, en Rumanía que es eh, y qué te encontraste cuando llegaste allí todo el rato, son esas dos preguntas. Entonces el libro responde a, a, a esa premisa. Y te digo, lo cuenta un niño de nueve años. Es un bueno, pues un libro un poco emotivo también. Eh, sobre todo si eres migrante, si eres migrante es donde te vas a encontrar, porque vas a identificar sensaciones sentimientos, ya sea que, con que, que has vivido, ¿no? Y, y en este caso, da igual que sea de Rumanía a, a España, o de Cuba a Ecuador, o en fin, o de Marruecos a Francia, ¿sabes? Pero eh, sí que encuentras. Eh, algo que te mueve y, y cómo fue el cambiar en de, a de, de de verso a, a prosa porque es una novela es, o una sea, novelita, es, sí. es, es larga cuánto te costó cómo te costó tiene 365 páginas creo una cosa de estas eh, nada es que no no lo pensé simplemente me dejé llevar por la historia quería o sea yo quería escribir sobre inmigración y sabía que quería contar la historia de mi familia y la de los millones de rumanos que hemos emigrado en el mundo. Y la manera que tenía de hacerlo era a través de esto, porque me parecía como mucho más amplio el espacio para desenrollar, desa desarrollar lo que, lo que quería hacer más que la poesía. La poesía, al fin y al cabo, claro. sí, me, me reducía un montón, ¿sabes? Y entonces simplemente me puse a, a, a escribirlo y cuando llevaba ya como, pues no sé, como 150 páginas en un Word, dije, oye, a lo mejor esto está bien. Y entonces eh, lo dejé apartado un tiempo. ¿Cuánto eh, te demoraste? Pues es que este lo empecé a escribir como cuatro veces, el libro, eh, hasta que di con la voz del niño exacta y me demoré, pues te diría que un, como dos años, un año y medio, más o menos por ahí en, en todo el proceso. ¿Hiciste catarsis de alguna forma con Sí, esto? sí. Lo estoy sí, mostrando realmente. solo para que <laughs> De alguna forma Sí, sí, bastante, pero... el. Pero porque, porque es que era tan, algo, una cosa muy profunda que yo quería contar, y además era un, pe un pequeño homenaje también a claro. muchos inmigrantes. Y además, si, te, si le das la vuelta en la contraportada, esta es una foto de mi pueblo, yo, yo es, es una foto de mi pueblo, así que pusimos ahí en la, en la, en la contraportada. Entonces, no, es, el, es, digamos, de alguna manera el, el logro mío de, de haber podido contar esta historia y haberlo hecho por pues, una gran editorial y, y haberlo bueno, eh, puesto en muchas librerías y, y demás. Y cuando escribes un libro que está tu editora, editora es. Sí, Mónica. Eh, ¿Te cambian muchas cosas? ¿Hay algo que nunca quieres que te cambien? Porque siempre hay esa pelea, ¿no? No, no, no. Nosotros no. encontramos un lenguaje muy común. No, sí. no, no, no tenemos ningún problema. Porque, pero porque yo cada vez antes, antes sí que era un poco más esto no me lo toques pero después ya con el tiempo vas madurando y claro. es que lo hace porque considera que esto va a funcionar mejor no lo hace para dañarlo sabes y no ella me propone cosas y yo las acepto o no habitualmente acepto casi todo ¿eh? y, si, y si veo que hay algo que no encaja y que ella sigue insistiendo pues debatimos decimos oye pues esto de ti te oye yo creo que tal y entonces ya está nos nos medio encontramos ahí en, en, en ese debate pero no no me da, no me da ningún tipo de ¿Cómo decir, de, no, no me toca el ego si me claro. quita y si me corta y si me maneja frases y me las cambia de lugar. Y eh, digo, no, pues que ya es editora y ya sabrá más que yo. ¿Tu proceso para, para escribir el, algún poema es de la nada o, o tienes un espacio en donde te sientas y dices, hoy voy a escribir? Uh, pues un poco las dos cosas. Eh, como te decía antes, el, el poema para mí surge en cuanto se me ocurre el primer verso, y el primer verso se me puede ocurrir incluso ahora mismo, claro. pues cuando, cuando vuelva, cuando me vaya, o en fin. cuando. Y entonces lo que hago es apuntarlo rápido en el móvil y ya luego lo, lo escribo cuando, cuando tenga la suficiente... ¿Lo revisas? ¿Lo vuelves a revisar? Sí, sí, eso sí, todo. Revisión, siete veces, ocho veces. ¿Cuándo no te gusta algo de lo que has escrito? Pues en el momento en el que siento que no tiene, no tiene corazón ahí no ahí de... se siente tú lo sientes sí, sí, sí. ahí sí. en cuanto estoy como dándole muchas vueltas a cosas que no digo, es que no es que estoy jugando con las palabras nada más no le estoy poniendo no estoy poniendo claro. corazón ahí se lo siento sí claro. entonces ahí Chao. ¿Son siete libros los que has escrito? Uh, hemos publicado cinco, vamos a publicar el sexto, pero sí, son siete porque tengo otro por ahí escrito que no he publicado en nada, entonces está en mi ordenador para ¿En mí. ¿En cuánto tiempo publicaste todos estos libros? ¿Siete años? mil 2022, seis años? sí? 2020, 2022, no, sí, siete años. Claro, empecé con 22 años, no 2022. 22 años, sí, siete. Uf. sí. Ah, era, era un crío claro la primera vez que publicamos con tal de verte volar flipando porque no entendía nada de lo que estaba pasando con ese libro porque había gente que se lo compraba quiero decir claro. naturalmente si publicas un libro la gente se lo va a comprar pero yo no entendía cómo la gente se podía comprar mis libros ¿sabes? porque bueno, lo publiqué en fin pues, eh, pues yo necesitaba dinero para pagarme el máster básicamente entonces claro. pues me pagaron el, el, lo, que, lo que necesitaba y entonces ya está y yo bueno pues publico el libro y así fue como, como publicamos con tal de verte volar una pasada ¿no? y, claro. y después ya pues empiezas a crecer, a conocer el mundillo, cómo funciona el sector, a conocer a la gente, a conocer a los equipos con los que trabajas claro. ¿no? y ya pues sí que te entras te metes dentro del circuito literario de, de, del país y ya no solo del país sino también internacional y claro. bueno, ahí ya sabes cómo desarrollar. ¿Has pensado en algún momento dejar, bueno creo que es muy joven todavía, pero como decir hasta, hasta este momento llega la poesía y, y hacer otra cosa? No, esto, es, esto va a ser para siempre o sea Quiero decir, aunque no publique o aunque la vida te puede dar muchas vueltas, pero escribir siempre voy a escribir. Claro. Es que ya es una cosa que, que está dentro. Claro. ¿sabes? ¿Qué ¿No? te dice tu mamá cuando lee tus poemas? Pues es que mi madre tampoco te creas tú que... <laughs> mi madre me dice, mi hijo mejor abogado. ¿Sabes? Entonces, pues ahí ha, ha, habido, ha habido choques, ni rocecitos. ¿De sí, sí los ha habido. Pero bueno, eh, yo lo entiendo, ¿eh? porque ella lo hace desde la protección. El, el, es que sé que esto va a ser más fácil que, que la literatura, y en parte tiene razón. Claro. Pero lo que pasa es que ahí entra el factor emocional mío, que es lo que me llena a mí, es la literatura, no claro. la abogacía. Antes sí, antes me, me encantaba la abogacía, claro. pero um, la literatura pero es tú terminaste no. de estudiar ley. Sí, sí, yo... Me abogado. Soy ¿sí abogado, sí, sí. Yo podría ejercer mañana mismo en España porque voy al colegio, me, me, me inscribo al colegio de abogados y puedo ejercer. Ya. Yeah. Sí, sí, sin <laughs> problema. Yo me saqué el examen oficial, me hice los másteres, sí, 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 sí. Todo, todo. Siete años, siete ocho años, sí, sí, ahí le di. Y lo, para, luego decirle, a mamá, pues voy a ser poeta. Claro, imagínate la madre, decir, este crío es tonto. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Ha fumado algo? <laughs> No, Entonces ese, ese, ese fue el nivel, ¿no? Claro. Y de hecho justamente cuando publicamos con el Obral te digo que necesitaba dinero para pagarme el máster y era este máster en concreto. Yo estudié un máster en propiedad intelectual, sí. o sea que soy experto en propiedad intelectual y luego otro en, en, en abogacía que fue sí. el que me dio después acceso a hacer, el, en, aquí seguramente funciona diferente, que me dio acceso a hacer el, el examen y a, y a, y a poder lo claro. eh, aprobé y. ¿Y todavía practicar. tienes esos roces con tu mamá? Sí, sí. De verdad. Da igual, sí, sí. sí. Ahora, ahora ya no tanto, pero porque es que ya no vivimos juntos ni nada, ¿no? Pero pero sí que, sí, ya, yo sé que mi madre lo piensa todo el rato. En plan, no Eso ha sido más fácil. Además, no me lo dice a mí, se lo dice a mis amigos, ¿sabes? Cuando nos encontramos en algún evento y tal, pues sí, sí, ya, claro. a los amigos, y, ah, pero es mejor. ...pues mejor abogado, ¿no? Y además se lo dice a mis amigos que son abogados la mayoría... ...y nosotros dicen, no, no, mejor así, mejor... Pues. Claro. ...sí, sí, todavía así, claro. todavía así... Y, sí lo... y que igual a nosotros, nos a pesar de igual ir al, al psicólogo... O, ...o pasar por todo esto, igual como que nos duele de alguna forma... ...o sea, sí sabemos de dónde viene ese comentario... Sí. Eh, ...llegamos a aceptarlo, llegamos incluso a perdonarnos a nosotros mismos, pero... Pero como que te... Sí, dices, joder, ¿podrías hacerlo un poco más fácil? <laughs> Estaría bien que no te lo dijese. No lo digas eso, guárdatelo para ti, está bien. Yo, yo, yo lo sé, ya, yo lo ¿Sí? sé, ¿vale? No hace falta que insistas ahí. Sí, un poco sí, pero bueno, luego es simplemente cuestión de digerirlo. Claro, qué lindo. Eh, uno de los, los momentos también donde lloré fue ese, de, cuando eh, de todo sobre mi madre... Mm -hmm. También, creo que es muy lindo porque eh, nosotros no conocemos la historia de Dios cuando nos cuentan algo, ¿no? Pero a veces mi mamá sale con cada historia que yo digo, a mí me hubiera gustado tener tal vez la misma edad de ella y ser amiga, ¿no? Y, amiga. y, y ver qué, qué, qué pasó. Sí, sí. Porque tienen tantas cosas adentro que, que jamás solucionaron a nosotros sí. ahora yendo a un psicólogo. Jamás. O sea, y, y, y creo que por eso salen esos comentarios, por eso salen otras cosas. Pero al final cuando uno supera. Eh, te sientas y la ves y dices... Ay". Es que las vemos como madres, no las vemos como... Eh, es que son nuestros primeros superhéroes claro. de la vida, claro. sabes, los sus padres. Entonces los admiramos y claro. todo es, ¡wow! Mi padre proteger, mi madre proteger, cuidar <laughs> los dos, ¿no? Entonces los admiramos y los vemos como padres. Pero luego dices, es que claro, mis padres son personas como todas las demás que hay en la calle. Claro. Es pues curioso, son seres humanos y ¿Qué? tienen sus emociones, sus sentimientos, sus traumas, claro. sus problemas y esos problemas les, les, les han afectado a mis padres pues no sé cómo cómo fue eso cómo fue cuando mi madre dijo que se quería casar cómo fue el, el siquiero sí de mis padres pues yo no lo sé eh, eh, cómo, cómo, cómo se lo pidió qué le dijo qué pensó cómo fue la primera vez que, dónde se dieron el primer beso mis padres o, o yo qué sé cómo dice, cómo fue la primera vez que hicieron el amor no esas intimidades no que dices joder es un poco un poco pues sí Freud estaría contentísimo ahora mismo pero eso te Sí. Pero es una. Pero pero es. Joder, es que a mí me. Me genera me, me mucha curiosidad todas esas movidas, ¿no? Y. Y, hombre, tampoco quiero verlo. O sea, quiero decir, entendamos. Entendámonos, ¿no? Pero. Pero sí, sí, ¿cómo fue todo eso? No sé, eh, me, me genera mucha curiosidad y, y además luego la vida de mi, de mi madre, cómo era mi madre con sus amigas, claro. de qué hablaban o cómo claro. se vestían, se intercambiaban ropa sí. eh, o cotilleaban, no sé, cómo fue la primera vez que se enamoró de, de algo o de alguien claro. en, en, ahí en el instituto, ¿sabes?, en el colegio, claro. no sé, es ese tipo de cosas que me gustaría saber y que, y que bueno, yo creo que todos deberíamos saber un poco sobre nuestros padres y, claro. que, y que es difícil porque los vemos tan... Padres que, que no sabemos cómo que hacerlo. No sabemos. Ya casi estoy terminando, Miguel, sí, aunque no quiera. Sin, sin <laughs> problema. Pero eh, creo que ha sido maravilloso, sobre todo conocerte. Y, y aquí hay algunos que también había marcado, uh -huh. porque quiero. No, lo, para aquello. Eh, uno, se llamaba Mujer, y Mujer, que creo que también son dos sí. de los que más virales han sido. Sí, el... sí, se llamaba Mujer, sí, porque trata el asesinato de Laura Luelmo en España, que fue muy, muy, muy viral, muy sonado, y entonces lo escribí que basado en, en ese hecho. Ese, y, y después el padre nuestro. Se llamaba Mujer, está en, en la página 164, y, y el padre nuestro, que a mí me encantó ayer cuando dijiste esto, le encanta a mi madre. <laughs> sí, este poema le encanta Muy a sarcástico, madre. pero. <laughs> Bueno, mi madre, mi madre no es tan religiosa como día entender. ¿eh? Mi son, mis padres son eh, ortodoxos, yo también soy ortodoxo, la sí. eh, religión, pero, pero sí que no, no, no. Mi padre sí es más religioso que ¿Sí? mi madre. Pero bueno, creo que entienden en dónde va el poema. ¿no? Sí, claro. Este se llamaba Mujer y como te digo, es un poema que escribí sobre el asesinato de, de Laura Luelmo. Eh, es una, era una mujer que era profesora y había salido a, a correr a hacer un deporte en la calle, en en un pueblo, y pues se salió a correr y la mataron, sin ningún tipo de motivo, un hombre. Se llamaba mujer, pero podría haber sido Laura, Marta, Rocío, Elena o Isabel. Se llamaba mujer y no se llamaba Miguel, ni Carlos, ni Juan. Ella se llamaba mujer, pero también se llamaba Miedo y tenía una vida, tenía y tenía sueños tenía, era profesora, era artista era feliz, era se llamaba mujer y probablemente se dejó un viaje pendiente, un mensaje sin enviar un abrazo que dar, se llamaba mujer y después de su asesinato también se llamó mujer y estaba sola, corriendo sin saber que huía, por una calle que ahora es cementerio, que ahora es lamento en una tarde, que ahora es de noche se llamaba mujer y su asesino intentó quitarle el nombre, se llamaba mujer, y tan solo pido que nunca se apellide Olvido, ella se llamaba Laura, Marta Rocío, Elena, Isabel, y era mujer y no era hombre, como todas las anteriores. Mm. Es hermoso ese. Recuerdo haberlo leído también y, y como que te impacta porque todas, todas las que perdemos todos los días por, a manos de femicidas, aquí en Ecuador es, un, es una tortura esto. Todas como que tratamos de luchar para que, para que bueno, en el, en el mundo entero, y sobre todo en España, ¿no? Con muchas cosas que suceden. Sí, pero allá, allá creo que hay mucho más avance en ese sentido, pero acá es... Bueno, pues, sí hay mucho avance. Lo que pasa es que ahora eh, otra vez la política irrumpiendo en, en, en los avances sociales, sean los que sean, o, 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 y estamos volviendo para atrás en algunas cosas. Por, por un, hay un partido de extrema derecha que ha surgido en, en, en España que, bueno, pues en fin está poniendo un poco las cosas complicadas, ¿no? En y, temas migratorios, en temas de sí, feminismo, en temas sí, de todo. Sí, sí, sí. Y sí, además la ministra ha sido muy cuestionada. Ahora van a hacer un cambio de gobierno. La ministra española Irene Montero ha sido muy cuestionada por también por la izquierda y también por la derecha, ¿eh? o sea, por entonces. Uh, ...ha habido como mucho conflicto sí. allí, la verdad... ...y sí que están las cosas un poco... ...las aguas un poco más uh, turbias, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es que... Uh, al fin... Pero creo que hay mucha fuerza también... ...o sea, creo sí. que en Latinoamérica también ve eso... ...y, y se mueve muchísimo... ...nosotras en, en general... ...porque aquí cada... ...antes la estadística era... ...cada setenta y pico de horas... Eh, ...mataba una mujer... ...ahora no, ahora sí, de hecho... Fue, fue bajando cada 48 y después cada 23. O sea, todos los días hay, hay una mujer asesinada aquí en el, en el país sí. y que no hay políticas, no hay políticas de Estado. No te quiero hablar de política, pero creo que, que, creo que estos poemas también como que nos, nos duelen, porque claro, se llamaba Laura, se llamaba Isabel y se llaman todas, se llama María Belén, acá se llaman sí. todas. Y mañana puede ser a Londra, ¿me entienden? Ni que Dios sí. lo quiera, pero sí, como sí. decimos en Cuba, pero puede ser. Claro. O sea, ¿quién lo quita, no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, no, es, es, es un tema muy, muy complejo, pero sí que es cierto que allá en España um, se ha vivido grandes avances en el sí. sentido de que la gente habla mucho sobre ello, lo comparte, lo, todo el mundo entiende ya de qué va esto, eh, eh, ¿no? Y, y, y hay muchas mujeres que salen mucho a la calle a manifestarse, a protestar, y cosa que es... Eh, pues es de agradecer no vivir en un país así porque aprendes mucho y, claro. y porque entiendes muchas voces y, y te enseñan nuevos mundos no de otra manera y, y tú como como hombre blanco heterosexual que soy yo pues eh, entiendo el lugar del, del que escriben desde de, el que protestan desde sí. que dicen cosas y, y uno aprende y cambia cosas ¿no? en, en sí mismo entonces eh, sí que, que está allí está Av más avanzado, naturalmente, claro. que aquí no, no, no es tan impactante de una muerta, cada, una asesinada cada 23 horas. Que claro, es, es horrible. Y, y, y nos limitan, nos limitan también el derecho a a salir y a seguir protestando, pero no, no nos dejamos. <laughs> o sea, eso sí, el movimiento feminista en Ecuador es bastante fuerte y hay mucho apoyo entre las compañeras uh -huh. y, y hay muchos aliados también, así que eso es importante. Bienvenido sea. <laughs> el último que te hago leer es el Padre Nuestro, que es una maravilla, por favor, <laughs> escuchen esto. Santificado sea mi nombre en tu boca, sacrificada sea tu boca en mi cuerpo, vengan a mí tus llamas hasta que este reino sea un infierno, tu infierno, digo. Hágase tu voluntad, que es la única que encierra todos los pecados del mundo, pues llena eres de mi gracia después de cada orgasmo. Dame hoy tu pan de cada noche, que es otra forma de decirte, que con la boca llena o nada. No perdones mis ofensas, pues lo tuyo conmigo es vicio, placer y es poesía. Déjame caer en tu tentación y no me libres del mal, porque no me quiero librar de ti. Amén. <laughs> Qué maravilla. Qué maravilla, por favor, a todos vayan inmediatamente. Aquí están los, tus libros en, en algunas librerías. Sí, en eh, Librería Española, en Mr. Books probablemente también. Sí, sí está, ahí están está porque bien. lo sé porque ahí los he comprado. <laughs> Entonces, eh, hay uno que se llama Ingobernable, ayer lo marqué y es maravilloso porque también nos, ay, nos venga, llamamos Ahí sí, pues venga, claro, aprovechemos. Nos <laughs> llamamos Pero así. Llamo. Entonces, eh, lo leemos y sí. hay otro que quiero dedicar la Tupac, así que Tupac te voy diciendo, por favor, que te pongas en esta cámara eh, para poder leértelo después. Eh, este es ingobernable. Ay, este pues, sí. Yo, además, llevo mucho tiempo sin leerlo. Pero... <laughs> ingobernable. Te vas, pero en realidad no te has ido. Me dices adiós, pero sabes que más que una despedida es un hasta pronto. Porque siempre hay un hasta mañana detrás de un hasta nunca y un ven detrás de un vete. Cierras la puerta y te asomas a la ventana. Me sacas de tu vida, pero tú no sales de la mía. Dices que es el fin y al rato muerdes la manzana. Quieres acabar con todo y acabas conmigo en ti, literalmente. Sé que no es la última vez porque sigues mi sangre allá donde caigo herido. Me mandas a tomar por culo y siempre es el tuyo. Me echas de ti porque lo que más te pone de mí es la ausencia. Dices que no porque te da miedo el sí. Soy las venidas de todas tus idas, la estabilidad de tu lado salvaje, de tu mujer, ingobernable. Soy una decisión, pero nunca en firme. Soy un me quedo y un me voy. Contigo siempre ando por el filo de la incertidumbre y no me importa porque este amor funciona sin rutinas, porque este amor se alimenta también, se alimenta también de saber lo que es vivir sin ti. Mm -hmm. <laughs> Ese es el poema ingobernable. Yo creo que lo lea todo, así que... Queda... <laughs> pero no, pero ya, ya estamos terminando. Solo quiero eh, eh, leerte este... Vaya, Bred. A la <laughs> <laughs> <Queda tocado>. para Y <laughs> para, para... lo tenía marcado, pero eh, es religión. ¿Dónde está? Aquí. Creo que lo tenía marcado por acá. Ah. Sabía que tenía que dejarlo marcado. Aunque también lo tengo en el celular. ¿De estos de aquí tienes alguno preferido? Eh, tendría que mirarlo. ¿De qué, ¿De qué iba? A él. Eh, no. pero, pero tengo que leerlo yo. Porque ah. Que es para él. No, no, qué bien. Sí. Eh, es, es que es algo... Y hay uno que, que ayer no dijiste el nombre, pero lo tengo anotado. Pero este, este a mí me gusta mucho porque siempre uno. O sea, yo siempre he pensado para mí que una relación, como siempre la he querido, es del tipo. De querer viajar, de querer hacer las cosas más cotidianas. Uh -huh. Y mucha gente, y a veces mi mamá hasta me critica eso, como que eres como un poco convencional, me dice. Uh -huh. Qué raro, porque yo no soy así, dice mi mamá, que se casó como tres veces y cosas así. <laughs> Ay, Dios mío, no sabía si eso podía decirlo, <laughs> pero bueno. Pero, eh, y, y, si, y yo siempre he dicho, no, sí, si yo siempre he querido tener una persona con, con la que viajar, con la que hacer las cosas cotidianas, con eso. Y, y claro, llega esta, esta persona y, y me sucede, cosa que no había pasado con los otros monstruos anteriores. Y este poema es tan lindo, dice, siempre he creído que haríamos las típicas cosas de pareja, viajar, poner lavadoras, confundir calcetines, cenar con tus padres, discutir por tonterías o pedir una hipoteca juntos. Siempre lo he creído, como se cree en la religión, como cree el ciego que hay colores más allá de la oscuridad, aunque nunca los haya visto. <laughs> Ese es para ti. Ese <laughs> sí, es religioso. Sí, es muy lindo. Y es, es, me pasa eso, cuando lo leí, dije, sí, son cosas que son convencionales, que nos critican, que... ¿Por qué? O sea, que ahora es diferente y, y a veces en, la, en los detallitos, en ponerse a lavar juntos. Absolutamente, sí, sí. Es, o, tender es, o tender la ropa. O tender la ropa. Sí, que uno te pase y tú tiendas y tal. Claro. O, sea. o fregar los platos, que uno se encargue de tal y tú de, de limpiarlos. Sí, sí, o el, uno cocina y uno lava uno los platos. Cocina y uno lava, sí. O la compra, ¿no? Claro. uno que coge una bolsa y otro otra. Esas cositas, sí. Qué sí, lindo, sí. qué lindo. Me ha encantado esta entrevista. Tengo un montón de cosas, pero yo sé que nos vamos a seguir viendo en un futuro. Seguro. Esto aquí en, en el programa, vamos. sí quiero que, que me lo dediques. Ay, claro. Por eso te decía ayer, yo tengo otro, tranquilo, para que lo vale. firmes en el programa. Ah, sí, es verdad, sí, sí. Ay, para bien. que lo firmes, claro en el quitar sí. esto de acá. Ahí. Vale. Es. Porque ese creo que va a ser muy importante también sí, para. Sí, 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 sí. Sí. Miguel gale, para que lo vean, lo, lo, lo lean y lo escuchen también y cuando tengan la oportunidad y que venga de nuevo a Ecuador o que esté en alguna parte del mundo puedan ir a, a escucharlo, porque realmente es reconfortante. Y mira que no, está dando, no, no dio entrevista en ningún otro lado, así que... No, no, no hicimos nada más. Olé. ¿La lees? Claro. <laughs> Tengo una letra un poco regular, entonces sí. está bien. Porque tu voz sea la del niño que sabe amar, que sabe que el tiempo, que el viento es reír con los pies en el suelo. <laughs> Muchas gracias. Ahí está mi libro, mis libros. Muchísimas gracias, Miguel, por, por aceptarme, por aceptar ese primer mensaje. Por, por seguir respondiendo a los demás Siempre es un placer. Sí. creo que eso fue lo que nos permitió también estar aquí para aceptar esta primera cita la última pregunta es uh -huh. eh, en una primera cita cómo eres tú eres de los que da poemas así gratis nunca mencionas cómo no eres? no no de hecho en la primera cita jamás se habla de poesía puedo hablar un poco de mi trabajo y ¿Qué? tal pero ya está es que no hemos venido a hacer una entrevista <laughs> no hemos venido a tener una cita y a tomarnos un vino y a reír y a pasarlo bien. ¿no? Sí. Entonces yo no, soy muy, no, muy natural. Pues como aquí. Sí. Literalmente, si no hay gran diferencia de una primera cita a, a esto que hemos hecho. Eh, ya lo has visto también, en el escenario también soy una persona muy natural, uh -huh. no, no hay otras caras. Entonces para mí la primera cita es, eh, sobre todo es importante reír, conversar eh, y hacer lo posible para que... Se te queden ganas de tener una segunda. Claro. Entonces, ¿Y qué es lo que tiene que tener ella para tener una segunda cita? Pues que hablemos el mismo idioma a veces, ¿sabes? Eh, 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 que compartamos, digamos, algunas cosas importantes para nosotros que sean comunes. Creo que eso es. Eso es. Y, y también que, que, que se ría, que sea una persona viva, feliz, tranquila, ¿no? que, que haga las cosas y que sea una persona ambiciosa también, ¿no? Me gusta mucho. Pero creo que sí, que, que eso. ¿Te gustó esta primera cita? Yes. <laughs> Perfecto, entonces tendremos muchas más citas con Miguel. Gane muchísimas gracias por de nuevo por estar aquí, por los libros, por por tu voz y por tus letras. Creo que es muy importante y continúa. No sabía que tenías 29 años, así que tienes todo, todo. <laughs> Yo a mí me olvidé de decir que se suscriban, que sean parte de Ingobernables, las membresías primera cita cinco con 99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes para que también nos puedan ayudar a seguir haciendo eh, contenido y poder seguir entrevistando. Esta es internacional, pero estamos aquí en Guayaquil, lo logramos, así que compártala eh, y nada, muchísimas gracias por eso y nos vemos consuma y lea, lea, no consuma, consuma libros, lea, lea sobre todo y, y llénese de esa sensibilidad que, que el mundo todos los días nos está tratando de quitar. Ahí en los libros está, así que búsquela. Nos vemos entonces en otra primera cita. Chao.